Pero ve. Killer Instinct. ¿Qué es lo que es, gente? What's going on? Estamos en vivo hoy otra vez. Vamos a jugar Combat League, vamos a jugar set. Saben que no tengo mucha ganas de jugar Combat League, así que si alguien quiere jugar un set conmigo, solo me dice y jugamos un set. Vamos a ir buscando la primera partida del Combat League number 6, donde no hay nada interesante para mí ahora mismo. No hay nada de Baraka, no hay nada de Sub-Zero. Yo, I don't give a fuck. Pero vamos a darle. Lo que aparece alguien para tirar un set. A ver quién quiere tirar un set. Here we go. Oh, Wi-Fi. La primera pelea. Una persona con Wi-Fi y tengo que obligado a aceptar esta mierda. Creo que hay gente. Espero que estén bien el día de hoy todos. Que se sientan bien. Que el día de hoy haya sido un muy buen día y que siga siendo bueno. Y que vengan a pasarla bien aquí en Top 7 Games. En familia, ¿no? Vamos a jugar un rato, vamos a tirar par de manos con los suscriptores y con todo el mundo, con los seguidores, con la gente que está en el chat. Y vamos a tratar de pasarla bien sin ponernos al D en la Celtic League de Mortal Kombat. Con los people. Another day, another ranked match. Barak, la resaca. Te encontré. Queda mucho para el torneo. Aún podemos luchar. Queda Round mucho one. En el torneo. Oh, shit. Los replicas. Tarkatato. Fight. Oh, wow. Oh, yeah, that's insane, bro. El pin, señor, el pin subiendo y bajando.
Sub-Zero Player quiere jugar a eso, es raro, ¿no? El lag de él es porque está el Wi-Fi, gente. Imagínense, no hay forma. Pues que lo que la gente tipo, yo creo que es Evelyn, The Kid, Adolfo Medina, creo que no sé. Jesús, ¿cómo estuvo, man? Adrián, dime todo. Señores, estamos vivos, denle like al video, compartan la vaina. Estamos en Vivola, tirando pal de mano. Todo el que quiera tirar un set conmigo solo me dice y ya está. Recuerden que esta comeback league no me interesa mucho, me interesa jugar con ustedes que otra cosa. ¿Cómo sé que está con Wi-Fi? Porque cuando va a comenzar en el comeback league, cuando estás buscando, te dice si la gente tiene Wi-Fi o si tiene conexión por cable. Este juego lo bueno que tiene es que por lo menos lo dice, pero lo malo es que no te deja filtrarlos. Pero sí te dice quién está en Wi-Fi y quién está en cable. El juego te lo dice. Habrá un poco de lag, porque es Argentina. Sí, no importa, no importa. Hoy no me importa. Solo quiero jugar con la gente que está apoyándome, no importa dónde sean. Vamos, que juguemos con lag y me ganen y me ponga un poco loco. Bueno, este man está pensando, y eso es lo que pasa con el comeback league. ¡Prende! Osvaldo, bien, también. Vamos a poner en línea. ¿Quiénes son los que van a jugar? Voy a jugar contra Sasuke, voy a jugar contra Osvaldo, voy a jugar contra Lele. ¿Quién más? Este men del Comeback League no se mueve. ¿What the fuck? Sub-Zero. Este men juega con mi main. Imagínense. Contra ti también, The Kid, contra todos. Vamos, hago una sala y voy jugando contra ustedes. ¿Qué dicen? Hago una sala y voy jugando primero a 3 con todos. Si se quiere entrar a la sala. Versus 3 versus top 7 que vamos a poner a la sala después de esto. Bien. Vayan entrando. Oh, lag es real. What? Yo, what a lag! Yo, pero así no. Sí, una sala. Voy a hacer ahora. Round 2, fight. Sí, esperemos que ustedes tengan. Puede que tengan lag, pero no como este men un poco se para. Mira cómo se para el juego en cámara lenta y puede verme. No like this, mundo. Yo, look at this. This lag is crazy. This man Wi-Fi is bullshit. Se terminó el juego, voy a hacer la sala. Ese plus, nigga, you crazy. Loco, tú estás loco, wey. No, mano, no es ese plus. Ok, voy a crear la sala. Este man con ese lag es increíble. Esta se desconectó, señores. Por favor, conecten su fucking play al cable, ve. Conéctalo al cable. Vamos a crear la salita. Crear sala. La sala se va a llamar Top 7 Games Virtual 3. Donde me matarán todo. Pero perdiendo se aprende. Yo, ¿no se creó?
The fuck, no se creó. Here we go, yo. Here we go, yo. Dun, 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 dun. Ahí estoy en la sala ya. Entren a la sala. Bueno, el primero que entre, el primero que voy a jugar. Lele Calle, de una vez. 3 to 3. Versus competitivo. Lele Calle fue el primero que entró. Le vamos a dar con Lele Calle. 5 to 3, de una vez. 5 to 3 versus. Followers, subscribers, and people in the chat. Here we go. Primero a tres para que todo el mundo pueda jugar. Todo lo que quiera, señores, Aaron puede entrar. Black. Baraka. Resaca. No, en Xbox no pueden, mano, es de Play 4. También puede entrar a Seuri, todo el mundazo. Señores, compartan el stream que estamos en vivo. Estamos en vivo por Top City Games. Here we go. Vamos al game. ¿Qué es lo que está pasando? Drink water, people. Drink water. Che, Baraka, 100,000. Tarkata no lo ha olvidado, Black. No. Tarkatato. Cachazo, suave. El ácido me está dando. Ya no importa, si todos entran al chat y van a jugar. Round two. Pero claro, voy a ir invitando a los que conozco, que ya están en el chat desde primero, ¿no? Me dio en el pie, pero le dio el Sony. Buenas noches, Di María, ¿cómo estás? 5-3 con los Charters. Buenas noches. Hermano Di María, ¿cómo te sientes? Recuerden que estamos en vivo en Twitch y estamos en vivo en YouTube. So, y en Facebook también. Round one. Fight. Yo. Round 2, fight.
están esperando y se ponen a jugar con otra gente y yo salgo, pues. How are you, bro? What's going on? I got in the hood, bro. Streaming, you know, some matches. Play 5-3 versus people in the chat. You know, I make a run right now. So if you want to play 5-3 with me, you can join the room, bro. Yeah, boy. Oh my god, that fucking cachazos, bro. Yo fallé ese combo, ¿no? Un clásico. Round 2, fight. Cookies! Yo, what the fuck is this down for? Yo, what like this? Final round, fight! Cookies! Finish him. GG's, ahora vamos a jugar con Sasuke. Ah, no, tengo que salir. Pero que Lele Sasuke-kun, que dice que va a haber un poco de lag, pero si está del cable, esperemos que no esté tan mal, ¿no? Pero tenemos a The Kid y aquí está Sasuke versus competitivo. Bueno, no hay tanta gente en la sala como decía, o sea, si alguien más quiere jugar 5-3 conmigo, se va uniendo. Y si juego 5-3 con los que están aquí, vuelvo y le doy otra oportunidad de 5-3 si no entra más nadie, claro. Luego, más tarde, creo que podemos hacer un King of the Hill si las condiciones están bien. Y tratamos de pasarla bien por aquí, por Chat 7 Games. Bueno, le jugamos a este pana, vamos a tratar. Liu Kang. No recuerdo nada de Cinder, solo la probé. Nightwolf. Liu Kang. Sub-Zero. ¿Cómo te unes? Hay una sala, hermano, creada. Se llama Top City Games. 5-3. Ahí entras a la sala y en esa sala, cuando termine de jugar 5-3 con lo que están esperando, pues juego contigo también.
100, mi pago 100. Bueno, vamos a tratar de mover. Oh, wow. Ah, falló. ¡Falló! Ah. Oh, shit, trató para el Pablo. Tú sientes chasqueas. Round 2, fight. Los staggers. Sub-Zero wins. Sub-Zero. Round 1, fight. Conversion 38. Another slide. And ah, shit. Okay. All black. Yo, no like this. Yo, Sasuke. Oh no. The fuck. Estaba 1-0, Sasuke. ¿Qué pasó? Yo, Sara la sabe. ¿Qué es lo que? Gracias por el like, manito, de lo mío. De lo mío. Too nice. Oh, Sasuke salió. Bueno, voy contra Osvaldo. Sasuke, si puedes intentar entrar otra vez. Entra. Yo, 13, busco un nombre, bro. Too nice. Bueno, voy a seguir con sus tiros, ya estoy en hype. Sub-Zero. Liu Kang. No sé qué pasó con Sasuke, se desconectó. Tournament. ¿Quién online aquí? ¿Quién quiera tirar? ¿Quién online? Estoy tirando Fear to Three con la gente de los chat. Ah, se tenía que ir Sasuke. Ah, no vino, vino. Uy, de nuevo. Todo sale perfecto. Tus dientes ya quedan. Round 2. La sala se llama Top 7 Games DLC. Oh shit. Entra salas del juego. Salve Brasil. Oh shit. Oh my god. Pero Dios mío. Arruinado.
yo, Roberto, ¿vale? ¿Qué es lo que es? Entré, nítido, nítido. Atrás de este pana que yo estoy jugando, Bad Kid. Que estaba activo en el chat ahí también. Estoy en una sala, Pinky, jugando primero a tres con los seguidores. Si tú entras a la sala, te invito. Matías Molina entró a la sala, no bulto. Double diggity, bro. Yo tenía que me lo iba a hacer ahí. Toma, chavita. Se movió. Miguelito. Al pico sour. Toma. Tiene weight dash este muchacho, eh. Cualquier loco. Tiene los weight dash activos. Adivina qué. Cayó en el Sharingan. Se movió por sin blow. Shit damn it, you know. Shit damn it. Acabaré contigo. Round 2, fight. Oh shit, la tiró, yo la estaba esperando. ¡Daño! ¡Daño! ¡Yes! ¡Terrify! ¡I don't give a fuck! Yo sé que no le iba a quitar tanto, pero es daño gana, ¿no? Double slide, bro. ¡Hacha! ¡Hacha! Suspiro wins. Who gonna save us? The kid. Atrapa the kid. No bulting. Round 1, fight. Tienes frío, Liu Kang. Yo, Dante, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es dormido Dante García? ¿Han visto games? ¿Qué es lo que es? En la sala. Yo, GG, Osvaldo, bonito. You know, it's 3, it's 3, yo. Manténgase en la sala que cuando juegue con todo vuelvo a jugar con lo que estén ahí, ¿no? No pueden ir jugando y volver como quieran. Vamos ahora con The Kid. Ye, yeah, te toca, The Kid, te toca. Estás ahí esperando tu turno, no puedo decir que no. The Kid. El Jansun roto. It's me, Johnny. It's Johnny, creo que es Johnny Cage. Yo, que lo va, Maxil.
Maxwell. Shang Tsung. Sansung. Sub-Zero. Tournament. You enjoyed the live stream, bro? That's really good, bro. That's really good. That's for this, bro. Esto es para que lo enjoy. Just enjoy this shit, bro. Just enjoy this shit. Get life. Just enjoy this shit. Get. Get lifers. Oh my god, Chansu. ¿Por qué me gana el salto? Sansu, ¿eh? Sansu, ¿por qué me gana el salto? Ah, esta es la variante del palo. ¿No se castiga? O sea, hay un movimiento que creo que se castigan y no lo castigan, no sé. Que alguien me intruya versus Jensen. Yo no sé cómo castigar a este hombre. It has begun. It has begun. It has begun. Mamalo. ¡Comenzó! ¡Yo! ¿Me hace parir el hacha también? No la idea. Go.
como en la nieve. Round 2, fight! Es difícil matar a Jansung, no entiendo nada. Alejandro Prieto, ¿qué es lo que? Saludo, invocador. Genio. 1000 hachas con 2000 slides, rotísimo, mamalo. Antiaéreo. Bro. Ya el personaje está atrás y me da el open. What the fuck? Round 2. Fight. Ah, lag. Bro. Mira, me agarró, yo no me iba a agarrar, tiré el golpe y me agarró la patada. Caerás como la nieve. Se le pegó el hacha en los pies. Final round, fight. Please. ¿Cómo diablo me dio ese open? No entendí nada.
For who was that? ¿Qué fue esa mierda? Yo, ¿qué fue esa mierda? ¿Cómo me dio ese open, loco? Yo, no la entendí. Yo. Yo, this fucking game, bro, please speak that shit. Arreglen esa vaina, no. De aquí, ya tú ganaste, ya me quillé con eso que pasó ahí. Ya, 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 bro. You win, bro. Okay. Yo estando ya en la espalda, eh. O sea, no la estés. Sí, no. Yo, what? Gracias por enjoy, bro. Gracias por ver el stream. No, no lo dices. Yeah, click that shit, dude, from Panama. Tú from Panama, de lo mío, dime esto. Ya, yo no he jugado este juego con dude, porque tú siempre estás tarde de la noche. Yo no he jugado con dude from Panama. No, man, this fucking party is so fucking good. Bro, GG's. Finish him. GG's, bro, GG's. Pero es una mierda como me pega eso. Fatality. Quintaro. Buen set de aquí, 3-2. Pero es que aún no lo sé jugar bien a Jansung. Tira movimientos que no sé qué le voy a hacer. Me pega golpes que no debería pegarme. El hitbox me dan donde no debería darme. Pasaron cosas ahí que deberían de arreglar el juego. Y no sé, Jansung, Dios. No lo entiendo. Ay, me dio mi paliza de aquí, 3-2. Y yeah, GG's, bro, pero ni siquiera sé cómo me estás pegando los golpes. No sé jugar contra Jansung todavía.
No sé cómo me pega los golpes, hermano. ¿Quién es que va a ver? Bueno, Oscar y los otros están jugando, entonces voy a jugar con Pinky. Mira qué presa. Voy a jugar con Pinky y los otros están jugando. DG's the kid, no bulto. Gracias, manito, por jugar. Y dame mi golpe. La mayoría son safe, dice. Shit. Yo sé que él termina, que él que comienza overhead y eso. Yo sé que eso termina y está plus frames, pero los otros movimientos sí no sé. Pero bueno, quizá no molesten tanto su plus frames, sino que el salto de él de la patada es como si fuera Baraka. O sea, ese salto siempre. ¿Te van a querer jugar Mirror Mash? No, 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 Mirror Mash. Sub-Zero. El gol de 3 estoy jugando contra todos. 3 to 3, bro. Esto vale. Special Forces Desert Command. Solo 2 plus y los otros son 6. Pero bueno, no está plus, pero está positivo. Sí, y la patada del salto. Te levantas con Wake Up y Kid. Y le da. Que tiene la Pinky, si está haciendo RD. Sí, el parry, porque no puedo sonearte, claro. Es un factor que me cambia el juego. O sea, el parry es bueno porque me cambia el juego, ¿no? No puedo sonearte a lo loco porque no es un parry. Tiro upper porque creía que iba a hacer skate, pero con esa ventaja de vida no tengo que hacer skate. ¿Para qué? Round one, fight.
Yo, hombre, legado, creo que de lo mismo. ¡Ah, man! Ah, tiene que pasar. Ese baraca es malo. Eso era fatal, bro, ahí. No lo puede ser. Ah, sí. Tarkatato. Round 2, fight. Quienes están activos ahí en el chat, que estén en la sala, porque salí y algunos estaban jugando verso y por eso invité a Pinky, porque no había nadie ahí. Así que después de esta, hay que entrar. Y me daño feo, la braca. Almost time, here we go. Just chop. 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 Derretido. Activo, yo, Matías Molina, que no es un guerrero. Round 2, fight. Por los Link Way. O sea, ahora casi es malo, ese era el patá, fatal doble, me mataba. Ay, no, mala decisión. Ya van tres, ¿no? Van tres. Esta fue tu última pelea. Van tres o van dos, ¿no? Creo que van dos. Activo. Creo que ya iba a entrar, por eso se quedó ahí pensando.
Yo, mal delgado, la gente activa. Tan flojo hoy que lo que compartan el stream, denle like a la vaina. La Amazora. Ok, aquí está la Amazora. Pero creo que Oscar estaba primero. Exacto, Oscar estaba primero, ahí me invitó. Espero que sea competitivo, Oscar, que me invitaste. Partida casual, Oscar, no like this, bro, competitive. Competitive, Oscar, te voy a invitar yo. ¿Quieres jugar contra mi baraca? Yo acabo de jugar con Pinky y Pinky cogió a Baraka. Entonces, ¿ustedes creen que Baraka es un dios ahora? Ah, pero tan loco. Oscar, mira a ver, no entra. ¡Entra, Oscar! Yeah, good fight, bro. Sub-Zero Frost Zone, what's going on? You wanna see more Sub-Zero matches? Sub-Zero. Cassie Cage. Y sí, pero en mi tier list yo lo puse en el S a Baraka. Yo lo que digo es que ustedes ya vieron que Acorazado ganó un torneo con Baraka. Ahora ustedes creen que van a coger Baraka y van a hacer algo. El maco va a perder, coja a quien sea. Porque hay pile maco que cogían a Liu Kang cuando estaba roto y ni así ganaban. Entonces, bro. Yo, what's going on, Felimonción? What's going on, bro? ¿Qué hay? What's up, bro? Don't say that. Ahora están ellos toditos cogiendo Baraka. Ahí está Saldi, ahí está el héroe cogiendo Baraka también. No, pero esto es increíble. Yo creía ya que Baraka es el dios, y que ya, Baraka es el dios. Es verdad que aquí en RD el nivel está bajo, loco. Cuando yo veo que aquí en RD la gente comienza a pensar que Baraka es bueno y que Baraka y que va a romper. Ya tú puedes saber que están locos. Sin saber que en verdad todo el mundo está claro que Johnny Cage es el problema. Yo, down three, eso. Oh my god. Es que si él no gana con Johnny Cage, bro. Round two. Si él no gana con Johnny Cage, no va a ganar loco con Baraka. No, what a body. Ah, fallé. Jugamos manito ahora mismo. Yo. La versión que tú usas fue con la que ganó el acorazado, Sweet Games. Lo estoy diciendo por mí, entiendo que no es viable porque el Fighting Prince, que fue un torneo que yo fui, que calenté bien, tú me puso, pero yo quedé 17.
casi 50 y pico de gente que había. Yo quedé 17. Ese es el héroe de la cura. Yo, team, bro. Pero yo juego porque son la gente que están en el chat y mis seguidores, pero gente. No es saludable jugar con un ping así, ¿eh? Yo. How we can react? Mira, ni él puede reaccionar, no es la misma especie, me afecta a los dos, claro, pero. Está bien, mi hermano de Kid, gracias por jugar, manito. Tenemos que jugar más a mano, te dije la otra vez también. Porque no le sé jugar bien a Jansen, entonces tengo que jugar con alguien que sea bueno con él. Para ir aprendiendo, ¿no? Lo usas muy bien a Jansen, ¿no? Kratos, sí, pero que ARN Kratos Sweet Game es de Rusia. Hola, Fernando Garay, ¿cómo estás? Round two, fight. Round 1, fight.
so. Tiemblas. ¡Uy! ¡Yeah! No, no está llena. Hay más gente ahí en cola, pero... ¡Oh, shit! Hello, okay, Master Broken. ¿Quién que sigue? ¿Quién que sigue? Lambito Satic. Lambito. Buenas a todos, Leto, ¿cómo estás? Bueno, Gambito está ahí, lo estoy invitando, pero no entra Gambito. Gambito, si estás en el chat, tienes que aceptar. Ah, rechazó, bueno, rechazó Gambito. ¿Quién eres tú, Cristóbal Colin? ¿Quién eres? No te veo, solo veo a Gambito, a Oscar, ya jugué con él, y a Sati. Desde calle ya jugué contigo ahorita. Vamos a ver si Sati... juega, o sea, Gambito no quiso jugar. New Cyber. Ah, tú eres Sati, ok. Baraka. Tournament. ¿De dónde eres, Sati? Creo que el ping está un poco alto. Whoa, where are you from, Sati?
Yo, Glintega. Darkatano supersticioso. Regresa a los diez infiernos. Round one. Fight. Round two, fight. Salte, yeah. Sí, loco, tú me mataste ayer saltando ahí con Nightwolf. Oh, no. Te va fatal, dice. Podrido. Round one. Fight. Por el chat y en la descripción está el link de PayPal, en la descripción, ¿no? Claro, claro, que te dije, si está muy lejos el ping es así, hermano, solo es jugar por disfrutar, es como jugué ahorita con el otro pana, que tenía el de la Casi, pero bueno, juego con todos mis seguidores, aunque hay galas, hay que jugar con ellos, porque ustedes son los que están ahí en el chat, hay que jugar con ustedes, pero tú tratas ahí, ¿no? No es tan fácil, ¿no? De verdad. Super chat, Dante García, de lo mío para las palomitas. Y sí, señoras, sí, es pal de palomitas. Con ese super chat, round, hermano, two, no bulto. Oh, shit. Sí.
make me loud. Thank you for the super chat. Fight. Y también en la descripción hay un link que dice donate. Ahí está el link de Facebook. Super chat de mano Dante García para las palomitas de maíz. No Bultiquiti. Siempre activo con nada de lo mío. Donde dice donate abajo, el link que dice Streamlabs. Bueno, ya nadie más quiere jugar set. Hice la sala para los que estaban en el chat que querían jugar primero a tres conmigo. Ya se fue todo el mundo. Voy a volver al Combat League. ¿Ok? Voy a ir con todos los que estaban en el chat ahorita pidiendo set. Así que ya saben. Sí, voy a jugar Combat League, voy a jugar Combat League. No voy a mandar nadie ahí ya. Gipsy, oh my god, Gipsy. ¿Cuál es la polémica, hermano? Sweet Games. Baraka. Kitana. Shang Tsung's Island. Shang Tsung. Buenas, Gapere, ¿cómo está? Este pana me da la hora, Fernando Garay. A toda raza Gips, es muy duro. Exterior. Suena demasiado bien. Suena demasiado bien. Ah!
Final round, fight. Ah, good job, dude. Ah, buen troll, buen troll. Pensé que iba a ser un poco. ¡Yeah! Creo que lo mate. Yo, Abyss, creo que en Chucky. Hoy tampoco puedes tú y ¡wow! ¿No lo voy a matar? ¡Yo, está vivo! Activo Abyss de Cadime Abyss. Habla con la comunidad de España, que se va a hacer el torneo. Round 2, fight. That was a good match. I got to cool this one for my channel, you know. Once, estamos en progreso, sí, sí, sí. Además, tú sabes que cuando se publique el link, hay algunos que quizás tú no conozcas, yo voy a publicar el link en Facebook y en algunos grupos de España, y seguro aparecen algunos más. Lo que sí, hay que tratar de que se junten toda la comunidad de España que juegan y que digan qué día, domingo, a qué hora, y entonces lo hacemos. Yo te dije, yo pongo ahí algo. Y ustedes pueden también poner lo que quieran si quieren donar algo para el premio. Pero va a ser demasiado interesante ese torneo de España. Torneo online para Colombia, ¿quieren también? ¿Cuántos serían en Colombia? El año que viene voy a hacer torneos de diferentes países, pero necesito que ustedes convoquen a la gente, ¿no? De su país, porque yo no... Yo domino Dominicana y vamos a decir un poco de Latinoamérica Norte, pero así por países separados, no sé qué cantidad se podría ir registrar. Además que tiene que ser gente que sepa usar Smash GG, porque yo hago mis torneos en Smash GG. Así que ya saben. The hourglass. Ok.
¿Qué nivel también? Sí, hay nivel en todos lados. Lo que se necesita es cantidad de personas. Culao, recortadito. Ey, está peladito. Nayakar ataque atajar combat. Lo único que entendí de eso fue combate. Entonces será suficiente. Combat. Bomba raca. El stream está bien. De verdad, se colgó por un momento, pero aquí el stream me dice que está bien todo. Qué raro. Porque hoy si el internet está bien, llevo una hora y pico sin problema. Round one, fight. Oh, troll. Give me some cookies. Ay, no, round 2, fight. Ah, perdí. Ah, conseguí un puni saltando. Oh, dale. Conseguí un puni saltando. Creía que no lo iba a conseguir. Si hubiese confirmado ese punish, lo hubiese matado con Fatal Blow Combo. Pero no confirmé. Ahí está. Me mató por no confirmar. Extrovi. Tenía ese punish, eh. Tenía ese punish.
No tenía ese punish, pero lo perdí. Lo perdí, maldita sea. Round one, fight. Ya he fallado dos conversiones de ganar, Round 2, fight. ¡Falla otro combo! No, así no puedo ganar. Así no puedo ganar. Fallando los punish. Así como yo le fallé a ella. Sí, así me está fallando. Final round, fight. ¡Métete! ¡Ah, man! ¡Yeah! ¡We win that, bro! We failed too many opponents that we win. GG. Strobe. GG. Baraka wins. GG's para Strobist. Bien jugado, bien jugado. De San Diego, Strobix. Sabemos que es de San Diego. Yeah, un fatality ahí. Sí, mucha gente se estresa jugando contra mí. Es un estilo bien asqueroso, ¿no? ¿Cómo así el nuevo Scorpion del Comeback League? ¿Cómo así? No tengo teleports, hermano. Cookies, yeah, barata. Oh, man. Yo, this ping. Soy el nuevo Scorpion del Comeback League. Oh my goodness, that's really too much. That's too much, bro. Scorpion estaba loco. Pila de pupú se tira. Fernando Garreta, claro que tira pila de mierda. Spartacus. Pero vamos a ver, Antonio Bonilla, ¿qué es lo que no te gusta de mi estilo de juego? Vamos, vamos, desglósame ese gran estilo de jumping kicks, down ones, and all this shit. Johnny Cage. I know, Scorpion is so annoying in the first pass, bro. Johnny Cage. I know much, bro. Yo me quedo de Scorpion, yo odio mucho Scorpion. But Baraka is no annoying, bro. Baraka is no broken like Johnny Cage.
Oh, Jacqueline Bridge, Liu Kang or Cetrian, you know. Saludos a la gente de Colombia, mío, Colombia in the house. Colombia Pictures. Oh, man. Bueno, y ahora acabo de coger a Sub-Zero, o sea que va a haber muchas hachas. ¿Qué pasó aquí? ¡Yo! ¿Qué pasó aquí? ¿Se cerró el juego? ¿Un error? ¿O fue que el pana se fue y me bugueó el juego? ¿Se cerró la mierda eso? The fuck was that? ¿Se cerró el juego con todo? I play with Baraka and Sub-Zero, bro. I play Baraka and Sub-Zero all time, bro. That's it. That's my two mains in this game. I really love play cookies. You know, Baraka, the cookie monster. He eats some people all day, every day. Yo, ¿qué lo que? El Esther Ramos. What's going on, bro? El Esther Ramos que ayer donó 15. No ha vuelto. Gracias por ese super chat, bro. Y hoy también gracias a Dantes García para la palomita. He hecho varios streaming en los cuales no he tenido palomitas, pero ya. Recuerden que los donations anteriores los usé para comprar este control. Pero los donations de ahora se va a comprar la palomita. Pero es válido, dice. Yeah, las achitas son really annoying, bro. But you know, I never go to win versus a pro player with the fucking achitas slide, bro. O sea, si yo juego contra una gente pro player, no creo que yo gane con achita slide. Oye, pero ¿qué pasó aquí? El juego... Ah, sí, ya está en línea. Activo, hermano. Pero es válido. ¿Tú con quién juegas, Antonio Bonilla? ¿Qué personaje usas? ¿Con Sub-Zero juego? Sí, un poquito. Te haría estrellar el control contra la pantalla. Tirar el control contra la pantalla. Ah, Noob Saibo. Noob Saibo is really good, bro. Estás aprendiendo a usarlo a Sub-Zero. Qué bien, qué bien. Oh, Jason X. Este pana es de... No recuerdo de dónde es, pero no sé por qué este pana sigue jugando Wi-Fi. Si desde Mortal Kombat X le dijeron a Jason X que compre un fucking cable, loco. Jason X era muy bueno con Milena, señores. Creo que hay un video de él en mi canal jugando contra otro pro. Jason X es muy bueno. Oh, he played Raka. Sub-Zero. Sin doble es muy bueno. También Jay. Ah, pero si usas a Jay, entonces por eso pones el LOL, porque sabes que si usas a Jay, pues mira. Ah, Noob is your main, but you need Jay sometimes. I understand, bro. No salvo tu main, pero tú a veces necesitas a Jay para soñar, ¿no? Y hacerle lío a la gente. Round one. Yeah, con Sub-Zero yo no juego casi a 50-50. No vamos a poner a la gente loca con esto. Okay, good. ¡Yo! Yo, what the fuck was that? ¿Le dieron donde me dio ese golpe de Baraka, el uno? Dead. Ah, no, no. Claro. La necesitas un poco a veces, ¿no? Habilidad, congelar.
Sub-Zero wins. Nah, yo sé cuándo lo uso, loco. Yo lo tiro y ya. No me gusta usarlo, de que yo lo uso automático. Y cuando no lo quiero usar, solo dejo, tengo que dejar presionado hacia atrás y no salen. ¿Qué es lo que de los míos, Espinal? What's going on, bro? Round oh, he's still pretty rough. Dead. You are dead, Jason. Jason X is dead. Into Combat League by DJ on 6. Dear Awesome, este pana será de RBD. Dear Awesome, I'm going to ask you, I'm going to ask to this man, si él es de aquí dominicano, hombre. Only one time, give me a second. Yo, bro, you're Dominican? You said Dear Awesome, you're Dominican or what? Yo estaba jugando esa pelea con la pantalla en chiquita, ahora que me lo dicen, bárbaro, 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 gracias. ¿Cómo no lo habían dicho hace rato esa vaina? Round one, fight. Porque ustedes saben que necesito más gente. Si es dominicano y vive en Dominicana, necesito que entren a la liga, ¿no? Yo, Cabal es un personaje. Yo siempre quiero ganarle con Cookies, pero en realidad esta pelea es mejor para Sub-Zero. Wow.
Yeah, back one, two, back one, two, back one, two. Round two, fight. Muy lento. Yeah, boy. No voy a arriesgar, espero que lo mate. Yeah, no. Please kill him. Yo, he's alive. Como todo, Baraka se vuelve loco y tira esta ropa. Baraka wins. Es que Cabal es buenísimo, hermano. Se sobó. Sobó el pan así. Es que Cabal es buenísimo. Cabal tiene sus movimientos que son safe. Tiene buenos string, tiene back one, two, mid. Tiene muchos mid. No tiene star, no tiene. ¿Cómo te digo? No tiene hoyo. Round one. O sea, el personaje es buenísimo, señores. Sin duda alguno, ¿no? Bueno, creo que en mi tier list lo puse en ese. Sí, siempre queda bien, ¿no? Cabal. Eso tiene. Round two, fight. Ah, bueno, mira, no sé cómo lo quieres. No debería dejarme pegar eso yo mucho. Toma. Dead. Cookies win. Como me sale la cara. Y mi buffet. Sí, sale una variante, tiene cáncer. Pero sí, es molesto por la presión que tiene, que todo es safe. Por eso la gente lo usa mucho, es muy bueno. Fatality. Baraka wins. Está súper subestimado, pero todos sabemos que es bueno, ¿no? El mejor Kun Lao, no sé quién es el mejor Kun Lao ahora mismo, pero Splash es muy bueno. Splash es muy bueno. Illuminati está roto, pero Illuminati no sé, no está jugando. Y le hablo, no me habla, no sé. Illuminati está trabajando, pero está súper quitado de todo, ¿no? Ha quitado Illuminati, ¿no? Sí, Baraka es top 10 easy. Yo lo puse en ese. Si ves mi tier list, puedes buscar aquí en el canal el tier list que hice. Yo puse Baraka en X. Oh, Strobix, otra vez. Este fue el con lado que le gané ahorita. Lo puse en ese a Baraka. Es ese seguro. Tiene peleas malísimas, como por ejemplo versus Raiden pierde, versus Cetrion pierde, versus varios personajes que tienen buen zoning.
pierde Baraka, tiene malo, muchos malos matchups, pero el personaje es ese seguro. Ese haciendo. Yo lo puse en ese de Baraka, sin discusión. Este pan ahorita yo le jugué con Baraka y le gané, vamos a cambiarle a Sub-Zero. Sub-Zero es un poquito más incómoda esta mano, pero vamos, que gane, no importa. O sea, no estoy importando nada de divertirme. No hay ningún traje que me interese. O sea, no tengo un reto en el Combat League ahora mismo, no quiero llegar a Demigod, no quiero. Solo juego y ya. O sea, que voy a intentar con Sub-Zero. Le gané con Baraka ahorita, bien pegadito. Pero lo bueno que tiene Baraka es el daño. Ahora voy a ver cómo me va con Sub-Zero. Sé que la pelea contra Sub-Zero y este personaje para mí no es tan buena. Un corazón alegre vive mucho. Pero un corazón frío no siente dolor. ¿Tan seguro estás? Sí, desde que salió el juego. Fight. Eso era Polish completo, güey. ¿Tienes más frío? Como si no va a fallar el turno. Caerás. Sí, contra Raiden no puede hacer nada el pobre Baraka. Contra Cetrion tampoco. O sea, hay varios personajes que le ganan al pobre. Ese puño medio de este personaje. Este puño medio. Yo, what the fuck? Out of love. Eso, oh. Tiró la de corazado ese tipo. Corazado sobre ese fatal blow sin pena alguna. Yo, no me joda. Sit down, me bro. That's what I love. Eso es lo que me gusta de esta variación de Sub-Zero. Eso. Cuando una gente está a punto de morir, señores, ese golpe de Sub-Zero es increíble. Increíble ese golpe de Sub-Zero. Me gusta, me gusta. Another day, another ranked match, top seed games. Me encanta ese golpe. Ese golpe de Sub-Zero es increíble. Es para matar en chip damage ese golpe, y la gente ve que le está bajando el chip, se mueve. Sub-Zero, people, Sub-Zero. Yo, ¿qué es eso? Round two, fight.
Fatality. Claramente soy mejor. Kung Lao wins. Con Baraka es mejor el macho, pero vamos, vamos, subsidio, tú puedes, vamos. Una, no voy a cambiar a Baraka. Sé que Baraka solamente necesito dos combos, pero... vamos a seguir con... Este es el subsidio. Es mi main, ¿Cómo es ese golpe? ¡Wow! ¡Se bloqueó! Intenté con Sub-Zero, no pude, solo le gané una. Oh my god. Con Baraka es mejor, con Baraka. Lo que tiene Kung Lao es que es casi igual que Baraka y tiene mejor mid y mejores golpes. La gente dice que Baraka hace daño, sí, hace mucho más daño que Kung Lao, pero Kung Lao cada combo son 37 y 40%. Casi igual daño que Baraka, casi. Kung Lao. Igualmente también tiene un buen jumping, igual que Baraka. A ver si encuentro con quién tirar un set. Los Daikids, sí, son buenos. Wow, what a pin. Ah, sí, eso no se le puede saber que aéreo, claro. Si te vas a comentar aquí, te da. Yo creo que mi hermano Antonio Castillos, ¿cómo estás? Yo, ¿qué es lo que organizamos? Un verso de Mortal Kombat del Sur. ¿Pero tú contra quién? Pero es que tú tienes que armar eso y decirme por WhatsApp para darle. Pero a veces cuando tú puedes, el otro no puede. O cuando yo puedo, estoy en vivo, ustedes no pueden. Onizama, ¿qué es lo que es? ¿Personaje favorito de MK? Pues Erma. Pero son varios. Erma Chino. Erma Chino Sector Sub-Zero. Baraka. Pero Erma, que es mi favorito, señores. Eso sí está claro. Y Chino también. Ok, me invitaron a King of the Hill de Pros. Déjame ir para allá. Claro, tiene que armar eso. Ustedes tienen que coordinar eso. Porque ¿qué? Yo no tengo los contactos, manito. Ay, tú sí. Búscate a Dante. Dante versus Nizama. Una gente de esa, qué sé yo. Ah, están jugando 5-2, ok. Están jugando primero a dos esta gente. Ay, diablo, coño. Qué maldita real. No grites, loco, no grites. Y
Extraño ser reptil de MKX. Anótame una maldita reacción al que de aquí. El acorazado está jugando contra el Gross. KD acorazado. Está en Warrior, no empecé. Ah, pues va bien, va bien. Yo en el combat aquí no avanzo mucho porque me voy a jugar C, no voy a jugar King of the Hill. Y este combat league no veo ningún traje que me interese, no veo nada así fuerte, ¿no? Que yo diga, oye, I need that. No veo nada de eso. Bueno, los que tú tigres están jugando ahí, el primero dos, denme un segundito y ya vengo. Yo creo que después de esta pelea ustedes van a poder ver en el play. Voy a buscar un shot. Y aquí van a ver una pelea de acorazado versus Tigre Gross. Claro, van a ser de la casa. Pero los de Santiago son míos, nice. Yeah, that's really nice. Ah, no debe de tirar eso. En verdad yo creo que eso es lo único mejor que tiene nosotros, Johnny, aparte de eso. Sí, pero que es que yo prefiero tener un movimiento, compadre, que tú simplemente lo tires y ya. Sí, compadre, esa es la buena. De eso no hay duda. Un movimiento que tú lo sobes y ya. Está hablando el Gross, Eric, que yo prefiero. Te salió rápida. Lo vieron despegar. Ya lo sabe, güey. Saludos a la gente de Santiago, Game Over. Sí, ellos están tirando primero a dos, vamos a tirar primero a dos, mira, y después primero a dos contra Grandmaster, y después primero a dos contra mí. Ahí está Dear Gross. Míralo ahí, confirmo un combat. Can I play with madness? Déjenme buscar a la señora. Déjame ponerse. Déjame ponerse. Ya se va a venir la que se ve. ¿Qué dice Ryan? Ah, pero me tiene a Dijon. Kung Lao. Yo no sabía ya. Johnny Cage. Shang Tsung's Island Ruins. Chan Tsung. Lo va a hacer fuera luz, señor. Island. Creo que venga de una vez, porque si no va a tener que apagar y prenderlo. El stream puede seguir, ¿no? Pero vamos a comentar esta peleita. Dios, la luz que llegue. Señora, yo fui a buscar un traguito para mi madre. Para mí, el 15. Round 1. Oye, me llega la luz. Ok, vamos a esto. Acorazade versus... Acorazade. Sí. Versus Dear Gross. Bien, la nueva dejaba la pelea la luz. Se fue la luz y ahorita está pintando el UPS. Tengo que cambiar el play para el lado de la luz. Ok, el acorazado con un lado viene la danza. El mejor, Dear Gross con Tony Hawk, el hombre que... el hombre que resuelve los problemas, pero ahí está. Ahí viene Dear Gross, el teleport. Buenos bloqueos. Ahora otra del acorazado. Cuidado, el throw, no, throw tech. Dice que no el acorazado. Tú eres pro Gross, pero yo también. El acorazado, el campeón 2019 de la Mortal Kombat Dominican Pro League. Versus el mejor jugador dominicano, Dear Gross. Este es el Daiki de la Corazade. Round 2, fight. Si se apaga el play, señores, olvídense que yo vuelvo, ¿eh? Será mejor, güey. Bueno, la Corazade intentando entrar. Buen antiaéreo, Dear Gross. Down one hecho Ryuken. Johnny Jaula. El throw. Los puñitos de E-Man. Down to crouching blow para la coraza de Dear Gross con la confirmación. Excelente ahí, teniendo con Johuken, cuidado. Eso te apaga, yo lo que le voy a decir a la coraza de Dear Gross que tienen un 5 o un 10, yo comentándolo, porque esa es la buena. Se va para el play porque la luz no ha vuelto. La luz siempre llega una vez, pero no ha llegado. Fatal Blow combo, Dear Gross con la ventaja, señor. Buenísimo el combo.
contrato. Diablo, esta mierda va a pagar. El play, el stream no se va a ir. Que si el drone muerde el anzuelo. Que si alguno llega y se apaga el play. Aunque la buena es yo apagarlo después de esta pelea. Y decirle que me inviten otra vez a ellos. Y que tienen un día. Los puñitos de la coraza del campeón. El campeón. Lo otra vez y la corazadez con el draw, muy bueno. Vamos a ver. Entra con el puño mid, la patada. El puño mid y combo fatal blow de la corazada. La clásica. Vimos la corazada en el torneo sobando eso como un loco. No bulto en la corazadez versus Deer Cross. Díganme, gente, que ustedes quieren ver un 10 de esa dos gente ahora mismo o un 5. Yo voy a hablar con ellos ahora. Ellos están tirando disque primero a 2. Yo voy a hablar con ellos. Déjenme conectar el micrófono. Igual ese tier play. Yo, y acorazado y gros, yo estoy en vivo, la gente quiere ver un 10 de ustedes dos o un 5, ¿qué es lo que? Dime rápido, que tengo que apagar el play y resetearlo. Vi, eso no humillar, la gente quiere verte jugando, vi, eso no humillar, eso es casual. Tú acabas de ganar una mano y la gente está contento ahí. No, pero espérate, que tengo que resetear el play, que tengo que quitarlo del inversor, que se fue la luz, lo voy a poner en el inversor ahora, espérate. Yo, me invita a Grandmaster cuando te tire, ¿oíste? Tanto. Ok, señores, lo vamos a tener aquí. Gross versus Acorazade, un 5. Déjenme apagar el play para pegarlo en la conexión que va. Para seguir activo. Ok, ok. Ok, señor, ok. Se viene, quédense ahí. Un primero a 5 van a tirar amistoso. Deer Cross versus Acorazade. En Bibola. Por Top 7 Game, donde tiene que ser, donde está el nivel. El canal de la gente con el level. No me entiendes. Cero vainita, digo que si yo creo. Okay, no estamos en vaina cookie. ¿Qué es lo que? Déjenme cambiar el play, que estamos haciendo el proceso del cambio de la conexión. Para luego prender, que me inviten y tener esa peleadita por aquí. Vamos a hacer el proceso. Ok, le meto el play de ahí. Vamos a ver. Vamos a pagar el fucking UPS, me tienes alto. Con el pi, pi, pi. Ahora llega la luz como quiera, porque quiero. Ya aprendió el play. Ahí viene. ¿Un first to 10? No, creo que me va a tirar un 5. Yo vi que el Gross dijo un 5. Un 10 no creo que sea. Déjame ir buscando el vaina del score. El acorazado del campeón de la Mortal Kombat Dominican Pro League en el season 2019, señores. El acorazado. El tipo está roto, cogido, desbaratado. Prende la luz, que ya cambié para el inversor. Tenemos la vaina, la gente no me tiene que esperar un par de minutos. Stream control. Ok, vamos a entrar. A ver si la Gran Master que me vaya invitando. El acorazade, no bulliquiti. En bibola. Con scoreboard y toda la mierda. Mi madre, el nivel. Jason Oviedo me está invitando. Sorry, Jason Oviedo, que ahora se va a tirar un nivel del diablo aquí. El acorazado versus Deer Cross. Creo que va a ser 5 to 5. Déjame decirle a Luisito que me invite. Grandmaster, invita, Paloma, invita. Vamos a ver. Deer Cross versus la Corazato. Invita, Grandmaster. Vamos a ver. Oye, Grandmaster, invítame a la colina, corre. Que ya estoy activo, la gente quiere ver esto. Vente a nada. Jason, es que va a tirar un 5 ahora, manito. Yo estaba jugando con todo el mundo ahorita. Ah, mira, Luis Castillo me invitó. Pasa que se va a poner 5 de acorazado versus el Gross. Si tú esperas que eso se termine, entonces jugamos tú y yo. Yo he jugado con todo el mundo y yo hice a toda una sala y jugué primero a 3 con toda la gente que estaba activo en el chat. Y no me deja mentir YouTube porque se queda grabado. Con lo que. Vamos a ver qué es lo que con esta pelea. El acorazado versus Deer Cross. Déjame preguntarle si es primero a 5 o primero a 10. Honest Deer Cross versus el acorazado. ¿Qué es lo que? Sí, va a ser un 5 o un 10. Eso es lo que saben.
Un 10, ok. La gente quería 10 y esta gente. Un 10 se va a tirar. Tato, tato. Un 10, señores, van a tirar esa gente. Un 10, un 10. Un 10. Caliente, compadre. Mi voz no sale en tu stream, ¿verdad? Claro que sale tu voz. Así que. Bueno, yo lo muteo. No, güey, estoy hablando aquí. No, yo lo muteo, manito. No, no hay problema, compadre. Te habló y ya, güey. Yo voy a hablar más mierda que el diablo. Desde que yo van a hablar, yo lo muteo y ya vi que lo que van a hablar. El Acorazade versus Die Gross. 5 to 10, people, 5 to 10. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Dónde peleando que están? Que le den esa vaina. Partido en curso. Vamos a decir el último. Vi, esa que ustedes están tirando ahora mismo no vale porque yo no la estoy viendo esa, ¿oíste? Si usted quiere, mátense rápido para comenzar la pelea que va. Ya ustedes saben. Ya les dije que se maten rápido en esa para comenzar la pelea que va porque esa no la estoy viendo. La gente quiere ver la coraza de versus Tiger Cross. Tiene el nivel. A ver si eso se siente. Venga, pero ¿por qué no me escuchaba? ¿Eh? Jueguen esa rápido, que esa no se está viendo en el stream, loco, porque esa no la puedo ver. Para que entonces comiencen el 10. Sí, yo le dije, yo le dije. Sí, porque como yo entré a la colina y ya ustedes estaban eligiendo personajes, no me dejó ver. Entonces, más. Sí, exacto, mátalo rápido. Ok, ahora sí me escuchan los Tiger. Tiger, Tiger. La coraza D versus Deer Gross. Vamos al game. ¿Cuándo va a traer Onisama a través de esta? ¿Qué es lo que está diciendo Onisama en el chat? ¿Qué es lo que? Cuando quieras empezamos, yo con el player. Tú contra el player. Juega muy bien, es duro. Ok, después de este entonces. ¿Qué van a tirar Onisama? ¿Un 5 o un 10? Se prendió el stream. Ahora sí, ahora sí. Ay, coño. Ya Ray publicó la vaina, ahí está, ya está el público. ¡Activo! ¿Qué vaina oculta? Yo no muteé a este tipo. Johnny Cage. Vamos a ver, Don Corazado versus Deer Grass. 5 to 10, pro players. Señores, aquí se está tirando el nivel ahora mismo. Bueno, y comenzamos con la pelea de una. De uno, no de dos. Acorazado. Versus Deer Gross. Déjame que te echas, señores, porque vamos a gozar un momento. A plenitud. Ahí. Lindo, precioso. Las limonadas de Deer Gross. Tratando de hacerle daño al acorazado. El acorazado con esos golpes consigue el neutral jump. Y ahí están los puñitos de Hitman. El sombrero. La confirmación de combo no escape para Deer Gross y va a coger el daño, señores. El teléfono lo traque. Ok, se está tirando todo el nivel, dice Acorazado. Por ahí viene Deer Gross, señora, a dar la respuesta. Acorazado con los dos teams. Oh, el drone. Sabemos que Kung Lao, señores, es un personaje que esos drones son muy buenos, pero ¿para dónde va a entrar? Deer Gross quería entrar. Pero el Acorazado está encendido, señores. Se prendió, el Acorazado está prendido feo. Vamos a ver. Ahí está. Limonadas de Johnny Cage. Limonadas de Johnny Cage. Limonadas de Johnny Cage. El trono de acorazado. Buenísima. Vamos a ver. Uy, eso se castiga. Eso se castiga. Y ahí está el castigo. Espero que la gente comparta el stream, señores. Esto es todo el nivel que se va a tirar aquí. Sabemos que Gross está podrido.
pero el acorazado tampoco coge esa. Y aquí está el Gross tratando de... ¡Uy, wow! No pudo confirmar bien después de ese Neutral Young el acorazado. Tenía ese Punish, ¿eh? ¡Mierda! No está en mi contrato. Final round. Fight. Gracias, hermano Alberto Vargas. Seguimos activos. Ahí está el sombrero, el acorazado. Entra con la doble espatada. Breakaway inmediato del Gross, que ahora sí no quiere daño. El acorazado... Es importante para el acorazado picar adelante en esta pelea, ¿eh? Y el acorazado se va a enfrentar este domingo. Versus Chicuelo otra vez. En Galería 360. Va a haber una exhibición, señores, del acorazado versus John Chicuelo. Pero aquí está el acorazado calentando feo, pero uy, se castiga y aprovecha Diel Gross. Podrá hacer Diel Gross el comeback y está el throw. El throw de Diel Gross. El acorazado con esa patada que está ayudando muchísimo. Pero Diel Gross está buscando esos punish y tiene fatal low. Cuidado, mucha vida. Y el acorazado soba. La de la corazade, manito. Se soba. Eso está para tirarse. La primera para el acorazado, señores. Picando adelante versus Diel Gross. El acorazade. Es buenísima que el acorazado pica adelante, ¿eh? Porque sabemos que Gross tiene un nivel de la NASA. Pero el acorazado está caliente. ¿Entiendes? Y los fans del acorazado quieren ver qué lo que él puede. ¿Entiendes? Contra Gross. Compartan el stream y digan a todo el mundo que esto es acorazado versus Diel Gross en B-Bola. No Bull Tiki T. Sub-Zero. Sub-Zero. Kung Lao. Black Dragon Fight Club. Bueno, picó adelante el acorazado, señores. Esto está bueno, ¿eh? Esto está bueno. Round one, fight. Ok, vení. Uy, le dio el sombrero en el aire al Gross. El acorazado está buscando esa confirmación. Nuevamente buscando los Neutral Jumping. Wow, no hizo Down to Crouching Low ahí que lo podía aprovechar. Está Gross con el throw. D.L. Gross, señores. D.L. Gross que tiene una historia en lo que son los juegos de NetherRealm. El tipo ha sido bueno en Mortal Kombat 9, ha sido bueno en Injustice 1, ha sido bueno en Mortal Kombat X, ha sido bueno en Injustice 2. Ha sido bueno en Mortal Kombat 11 también, comenzó muy bien haciendo top 8 y todo. Luego se retiró por cosas personales y trabajo, pero sabemos que el Gross es un jugador experimentado, ¿no? Que tiene una historia en lo que son los fighting games en NetherRealm Studio. Y el acorazado, que viene de la liga de Street Fighter, ¿eh? De jugar Street Fighter y otros videojuegos. Oh my God, combo, battle, blow. Yo hablando de historia. Y el Gross metiendo el level. Vamos a pegarle el Cassandra en la cara. Pero está vivo aún y con la acorazada tiene un puntico de vida. Y tiene fatal low. Gross tiene que cuidarse. El acorazado va a intentar hacer teleport. No, le dio la limonada en la cara. Yo soy la estrella. Señores, el nivel. Pues sí, el acorazado viene de la liga de Street Fighter, ¿eh? Y el acorazado que hizo top 8 en el Fighting Fest en dos juegos fue. Hizo top 8 en Street Fighter 5, el acorazado en el Fighting Fest, y hizo top 8 en Mortal Kombat también. Quedó en segundo, pero jugó muy, muy, pero muy bien en ese torneo. Y aquí está, la presión de Diel Gross en la esquina. El throw, excelente, el jumping. Y esto se lo va a llevar Gross, señores, seguro. No hay forma de hacer un comeback aquí para el acorazado. 1-1. El Gross dijo, picate adelante, pero tú sabes que el nivel está aquí. No te puedes confiar contra Diel Gross. Vamos a hacer de este primero a 10 algo entretenido. Oh my goodness. Scorpion. Scorpion. Kung Lao. Johnny Cage. Johnny Jaula. Shinnok's Bone Temple. 1-1, señores, 1-1. Round 1, fight. Let
comienza el Groh con los primeros golpes. El acorazado tiene que saber que tiene que jugarle con todo el nivel a Groh. Tiene que despertar, ¿eh? Tiene que saber entrarle a 10 Groh. Dominante Groh con el Crow. Tiene la presión de Johnny Cage en la esquina. El bajo, pero ¿de qué distancia logró ese Crow, eh? Johnny habla. ¿Tienes un problema? Johnny Cage. Y así es esto. Si tienes un problema, ahí está Johnny Cage. Buen throw del acorazado. Va a intentar empatar el juego en base a vida. Y ahí está otro throw más. Con los puños de Hitman y la danza. El Seduc con el sombrero. Buscando la doble patada. Pero el salto de Diego Gross y el interactivo. ¡Qué confirmación! En ese momento exacto que el interactivo estaba ahí de Diego Gross. Muy buena. Wow, ahí consigue esas pataditas de Johnny, ¿eh? Chan Claw Van Damme. Yo soy la estrella. ¿Tienes un problema, Johnny Cage? Lo mandamos para la esquina. Ahí está la limonada. Más limones. Un limón, medio limón. Dos limones, medio limón. Y el Groh buscando distancia. El acorazado consigue el jumpy. Consigue la doble patada. Breakaway inmediato de Diego Groh. Sabe que con un lado puede hacer buen daño. Pero se abajó en el momento exacto, Groh. Y castigó. Salto. Presión de Johnny Cage. Another jumping. Ahí está. Este juego se salta o se salta. Pero uy, agarraron a la corazade. Intentando hacer throw. Down one. 2-1. Bueno. Se fue adelante Groh ahora. Se fue adelante Groh ahora, señor. Es una pelea de alto nivel. Una pelea de alto nivel. Donde el Groh se va adelante 2-1 sobre el acorazado. El campeón de la Mortal Kombat American Pro League Season 1 2019. No bulto. Johnny Cage. Kung Lao. Así es de ti. Si te sientes solo, Johnny Cage. Tank Garage. Tienes un problema, Johnny Cage. Vamos al game. Se fue adelante con la ventaja ahora mismo, Dear Gross. Round one, fight. Vamos a ver cómo sigue esto. Y está entrando Gross ya varias peleas. Constantemente con los primeros golpes. Down to crouching blow de la corazada. Bueno, va a coger el daño Groh. No break away. Cogió 41 tranquilo, Groh, teniendo barra. Tiene que tener cuidado con no hacer break away, dejando esas barras guardadas. Porque el acorazado lo puede aprovechar y ahí lo vemos. El punish con ese puño medio. ¿Para dónde viene a agarrarme? Dice el acorazado, dice que no, pero wow, buen antiaéreo de Dios, Groh, con esa patada. Y la confirmación perfecta. El acorazado cancela el fatal blow y intentó meter acorazado después del cancel del fatal blow. ¡Wow! Acorazado intentó saltar hacia atrás para conseguir ese kick y die kick. Pero en el aire, la patada de Johnny Cage también es buenísima. Otro down two. Ya el crouching blow estaba gastado. O sea, no le iba a dar crouching blow. Pudió castigar con combo y no con down two. Pero a reacción uno normalmente tira ese down two. ¡Uf! Y Groh interrumpe inmediatamente cuando ve ese sombrero con el down one. Groh no coge esa, señores. No está en darle oportunidad al muchacho. Man, tú vas a calentar. Tú vas a jugar contra Chicuelo el 15, el domingo. Tienes que calentar feo. Porque si no, si pierde, me voy a guillar. Porque yo voy a ti, dice Groh, señores. Groh está al acorazado. Groh dice que ese es su sucesor aquí en RD. Mi sucesor, dice Groh. Por eso jugaba con él, para calentar lo feo. En el combo de acorazado de down two, quizás el breakaway. Groh con el throw, ¿no? Puede ser, el sombrerito, otro más. No confirmó el acorazado. Consigue el throw y ok, este round es del acorazado. No te cortes. Final round, fight. Saludos, Miguel Ángel. Ok, cuidadito. Entra Diego Groh con Johnny Jaula. Combo time, here we go. Tenemos down to salvaje. ¡Wow! Se movió Groh y cogió el daño. Doble patada otra vez. Ok, se prendió el acorazado. Doble patadas otra vez. Pero el acorazado falló ese combo que era para matar con esa doble patada, señores. Consigue el down to. Va a buscar el chip. Ya mira, acorazado. Y ahí está, 2-2. El acorazado dice tranquilo.
que se está jugando en MK feo ahora mismo. Esto no se acaba. Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Me robé la lírica de KCO. Señores, roto. No, bulto. Roto. 2-2. Kung Lao. Johnny Cage. Johnny Cage. Goro's Lair. Vamos a ver. El cero con el sombrero y lo coge el gloss en el aire. No puede confirmar bien el acorazado. Dos a dos, pegadito el set. Lo mejor de República Dominicana por aquí por Top 7 Games. El nivel. Cuidadito. Ok, el acorazado se levanta con sus golpes. Vienen los combos con la danza de un lado, los ceros, pero dan one shot you. Johnny Cage. Y está. Presión. Álvaro, el Daikin chocó, pero ahora sí. Ve que el Daikin consigue el triángulo acorazado, está prendido. ¡Qué corte! Está prendido el acorazado, señores. Here we go, here we go. Las limones de DJ Gross. Señores, díganme si el sonido está bien, si el logo está bien, si el micrófono está bien. Ok, ok. Throw de DJ Gross. Quiere hacer. Quiere ganarle, robarle este round. El acorazado que se mueve. Oh, pero el wake up del acorazado dice: ¿para dónde vas? No me vas a quitar el round, no la entes. Round 2, fight. Combo de Johnny Cage. El throw de DJ Gross. Y el Gross dice: tú eres el campeón, manito. ¿Para adivina qué? Yo soy DJ Gross. Se están salvando, yo no estoy bajando PRD a jugar en ese torneo. Señores, y DJ Gross estaba clasificado en el ranking. Recuerde que DJ Gross fue el campeón del Game Over Tournament 2019. Y el Gross estaba en el top 15 para la Grand Final. Lo que pasa es que el Gross no pudo venir. No pudo venir de viaje por compromiso. Pero el Gross hubiera estado en el torneo, ¿eh? No hubiera sido fácil ganarle al Gross. Pero aquí vemos al acorazado que se ve que puede darle pelea a DJ Gross. Esto está 2-2 y ahí están los tracks. En la esquina del acorazado, doble patada, se movió bien Gross y esto está 3-2, señores. Bueno, bueno. 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 Oh my goodness. KD dice mi hermano Sara la Sabi. KD in the house. Johnny Cage. Ah, bueno. Mira, el acorazado está muy caliente, compadre. Bueno, para ese primero a 5 que va a haber en la exhibición de Game Over, mi hermano John Mula de mi equipo. Tiene que calentar feo por su acorazado. Porque este muchacho está muy caliente en realidad. Está muy caliente. Esto no sé, no nos podemos callar con esto. Está caliente. Agrio con ese culado. Bueno, y para lo que le hace falta ver a Kung Lao, señores, tenemos a la Corazade. Ya que nuestro hermano Illuminati está un poco desactivado. Aquí tenemos a uno de los mejores Kung Lao, el Corazade. Ahí está. Buscando entrar, buscando hacerle daño al Gross. Sigue Trouble Gross. Esta exhibición la estamos disfrutando en vivo. El sombrero. Oh, pero respetando mucho el Gross al Corazade y consigue el throw. Otra vez el cero. I like it. Johnny Jaula entra con las pataditas. Jean-Claude Van Damme. Termina con Shadow Kid y vienen limones. El acorazado buscando entrar. Consigue el puño medio. La conversión. Down two. Wow. Pero increíble conversión del acorazado. Vienen más limones de DL Gross. Down one to Ryuken. Tiene que saber que tiene que respetar ese movimiento acorazado. Intentó entrar y lo castigaron por eso. Consigue throw, DJ Gross, pero cuidado que el acorazado tiene fatal blow. ¡Wow! No conectó ese golpe luego del sombrero.
Pero venía un comeback de ahí, de combo fatal low feo. Puyo medio fulado, combo time. Down 2, la conversión de la coraza D. Uy, ¿para dónde va con ese throw? Dice el Gross, el down 1. El throw y lo va a llevar a la esquina, donde le gusta tener a la gente, a Johnny Jaula. En la esquina para ponerte en la jaula, en el cage. Johnny Cage. Ahora sí confirme el acorazado. Ese era el mismo combo que iba a pegar con el Fatal Low que no pudo confirmar. Ahí pudo pegar ese puño. Conversión de Deer Gross. Down one to Ryuken. El sombrero. Ok, lo tenemos en la esquina y eso va a hacer daño. Ahí está, 35% de descuento. Down 2 que te empuja. Aquí los Down 2 son muy buenos. Te empujan, no queda negativo. Acorazado intentando abrir a Gross. Los limones. ¡Ah! ¡Wow! Tenía la oportunidad acorazado ahí. Entra a Gross y se va a acabar aquí. ¡Ay, no! ¡No se ha acabado! ¡Combo Fatal Blow! De la coraza de Rock. Final round. Fight. Sí, atrás vamos a tener un set de Onizama. No sé con quién fue que me dijo, pero sí vamos a tener Onizama después de este día. Espectacular. Ahí vienen las conversiones. Flawless Block al jumping. La que le gusta, el acorazado. Pero quiso hacer Flawless Block ahí, cogió todos los golpes de Johnny Jaula. El throw con mucha ventaja. Diego Gross está agrio, tirando todo. Gross, por ahí viene. Viene el acorazado. No, throw tech, no me trae ya, pero consigue el jumping. Y consigue la conversión acorazado. Cuidado, cuidado. Estamos casi iguales de vida. ¡Wow! ¡Lo tenía, lo tenía! Yo lo tenía con ese puño medio acorazado ahí. Para poner esto 4-2. Pero falló. Y ahora vienen los limones. Down one to Ryuken para terminar esto, dice Gross. Se empata el marcador. Tenso. Tenso. Tenso, tenso, tensión. Cerradito ahí. El acorazado tenía un punish. ¡Wow! Que si lo confirmaba ahí después del puño medio con ese, con lo que le quedaba de vida a Gross. Eso era una mano para el acorazado, gente. Ese era el round del acorazado para ponerlo 4-2. Pero esto se empata 3-3. Y intenso el set, ¿eh? Va pegadito. Recuerden que esto es primero a 10. De lo pro. De aprender a gente que explotan. Se están tirando todo el level. Vamos a ver. De verdad que es buenísimo el set, ¿eh? Atrás sigue Onizama, que está esperando ahí. No recuerdo con quién es que va a jugar, pero atrás sigue un set de Onizama. Oni fucking Sam. Pero vamos a esto. Seguimos. 3-3. Está muy bueno esto, señores. Onizama juega luego de este primero a 10, hermano. Ok. Demasiada emoción para un miércoles, dice mi hermano Dante García. Solo aquí en top 7. Vamos a ver. Está un tris. El throw. Consigue el Gross. El throw para hacerle daño al acorazado. Que ahora mismo tiene la ventaja de vida en este macho. ¡Wow! Down 2. Crouching blow. En la quijada de Johnny Jaula. Consigue el golpe medio acorazado. Lo va a terminar aquí. Dropea el combo. Y le da oportunidad a un pro como Gross de hacerle daño. Y ahí lo ven. Buscando ese comeback el Gross. Se levantó quillao. Ah, desdropeate el combo. Adivina qué, manito. A mí no se me dropea. ¡Y ahí viene! ¡Combo! ¡Wow! Señores, versus lo pro, nunca dropeé un combo. Nunca dropees un combo versus una persona profesional en este juego. No des segunda oportunidad. No like this. No like this. ¡Wow! El acorazado estaba ganando esa pelea, Dios mío. ¡Dios! Pan, 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 pan. Voy a dejar en la esquina. Álvaro, Gross. Los Ryuken así, sin tirar puñitos. Se está tirando todo, manito. Bueno, Gross calentó feo. Se murió el acorazado. Señores, 4-3. Consigue la ventaja Gross. Se va con un adelante. El acorazado, wow. Ese drop combo en la esquina le costó mucho al acorazado. Le costó ese round y al parecer lo desconcentró. Y el siguiente round para Gross fue fácil. Increíble, increíble, increíble.
No se puede dropear en el Subgross. Igualmente no se puede dropear ni dar segunda oportunidad a Diegros. Yo, Roberto Díaz, gracias por el like. Señores, nos lo estamos gozando, pero está tenso. Yo estoy tenso. El hype es real aquí. El nivel, el level. Y atrás venimos con Onisen. Here we go. Round one, fight. Hay que cobrar, dice que. Vamos a ver, la gente está cobrada, cobraron el doble, tienen un par de pesos, la Navidad. Ok, combo, acorazado, confirmation. Lo dejo ahí. Coge el sombrero Gross, dobles patadas, breakaway de Gross. Bro, no, dice el Gross. Bárbaro. ¿Cómo interrumpió esos puños el Gross ahí? Sabía que venía acorazado y está en la esquina acorazado. Se movió y está cogiendo el daño. Rápido. Con el live activo de T7G, Rafael Trinidad. Se desbloqueó acorazado. Tiene que bloquear mejor aquí. Versus Gross. Wake up. Wow, se movió Gross y ese rol a veces uno no lo espera. Pero lo tiró el acorazado. Oh my god, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? No me jodas. Abandonó la partida acorazado. ¿Qué pasó aquí? Yo, no like this. No, 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 así no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se salió el acorazado, vamos a invitarlo. No, eso sí, no se puede quedar así, vi. ¿Y qué fue acorazado, vi? ¿Cómo así? Cuando viene a veces fue la luz. Esperemos que no. Lo invito otra vez. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy tirando por el grupo. A ver qué es lo que es. Wow, qué emoción. Qué set. Está pegado 4-3 y pasa esto. Con la conexión de acorazado. No like this. Estoy esperando a que me contesten. Yo, ¿qué es lo que es? Manito, da una luz. No contesta, no hable el acorazado. Vamos a invitarlo otra vez. Yo, Capotillo in the house. Los reales Tiger. La gente que no cogen esa. Eso sí es verdad que no cogen esa. No, no, eso sí. Qué día acorazado. Vamos a ver si entra el acorazado. Al parecer la conexión se la hizo. Se está tirando el fucking nivel, loco. Y viene ahora el fucking internet a cela. No me gusta esa vaina. Me voy a quitar la gorra. Me quillé ya. Bárbaro. Yo que todavía está sudando comentando esta vaina emocionado. Viene ahora la fucking internet a cela. Bueno, el acorazado no habla ni siquiera por WhatsApp. Parece que el internet se la hizo. Estamos esperando respuesta. El Gross lo invitó también, yo también. Y estamos esperando a ver qué dice el acorazado. Yo no like this. Así es, viene el nivel argentino. Explotó acorazado, compadre. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver si despierta acorazado. Vamos a darle un par de minutos a ver si entra porque que. La gente está emocionada, vamos a ver si la abra por aquí por el grupo, que es lo que es. Yo. Explotó acorazado, compadre. ¿Qué se puede hacer? Se engrose. Vamos a ver si despierta. El score 4-3 ganando tú, Gross. Yo, Dios, Cari García, gracias por el live, bro. 4-3 ganando tú, loco. Esa vaina está pegadísima. Coño, esa sí es mala. Estamos esperando a ver si el internet del acorazado sube de una vez. O a ver si entra y nos da respuestas para saber qué vamos a hacer. Si no, vamos a seguir
en un rato con el set de Onizama y la gente de Argentina que están activos en el stream esperando ver a Onizama tirar todo el level. Go Evolve, dice el hermano ahí, la gente del team. No hay señal de acorazado hoy. Ay, Dios mío. Se le tiene que haber cortado la luz. No, like this, bro. Yo, yo, please, vuelve acorazado, please. Esa pelea está rota, señores. Coño, pero alguien que lo llame al teléfono o algo, pues no habla nada por aquí. Go involve, involve gaming in the chat. Yo, thank you so much for all the people for involve gaming. No, bro. No, bro, no like this. Yo, no like this, moto. Yo, coñazo, vi. Bárbaro. Bárbaro. La hizo el acorazado. Coño, loco. Como 2 o 3 minutos, y si no, ya tú sabes. Vamos a darle un par de minutos, si no, imagínate qué vamos a hacer. Dice, creo que la joda un par de minutos, creo que. Sí, exacto, un par de minutos, 3 minutos, y si no, el siguiente set. Bajó el switch. Yo, Yankee, ¿qué es lo que es? Alguien le bajó el switch, compadre, el acorazado, un set que estaba demasiado bueno. Problemas técnicos, gente, del internet que a veces la hace. Recuerden que el internet, hay una cosa, a veces el internet está bien, pues que de un momento a otro haga un lío, ¿no? Ayer yo estaba en vivo y el internet me hizo un lío, yo tuve que resetear el router y después volver. Bueno, los que estaban ayer viendo el stream supieron que eso me pasó. Tenía 20 minutos en vivo y el internet se le metió una mierda y tuve que reiniciar el stream. Dice Rafe que yo debería tener cuenta para que me den loots. No sé lo que son los loots, así que avísame. ¿Esos los loots son de YouTube, son de Twitch o son de Facebook? Los loots. La gente aquí en mi Facebook puede darme super chat y en la descripción hay un link de PayPal donde la gente puede donar. Pero no sé qué son los loots, bro. Luego me mandas un mensaje y me informa qué es eso. Oye, yo lo llamé normal. Me dijo que fue la luz que se le fue y el pelo le quiere subir con el inversor ni matado. Oye, ahora. Pero yo estoy con el inversor, ¿eh? Estoy del Play, la lato, todo conectado, ¿vi? Cuidado si el PC le dañó, ahí mi madre. Oh my God. ¿Qué son los loots? De ellos dan publicidad con loots. Pero esa plataforma, eso está aquí mismo en YouTube. Él está mandando un audio y vamos a ver qué dice. Está mandando un audio el acorazado. No sé, loco. Anteriormente yo jugaba nítido, pero ahora no quiere prender ni el play. Ah, no, no, pues está todo acorazado. Lo tiramos después de ese set. GG's, bro, porque imagínate, fue la luz. Nada, vamos con el set entonces de Onizama. Yo, qué lástima, señores. El acorazado tiene problemas con su play. Hubo como la luz se fue y está con el inversor, pero no sube. Pero no sé qué pasa. Voy a averiguar esos rates de los loots, a ver cómo lo puedo hacer. Y ahí veo el stream loots. Ok, entonces vamos con Onizama. Onizama, que me dé el usuario del otro pana. Para yo invitarlo a los dos. Yo creo que el usuario de Onizama es igual a Onizama, como siempre, pero el del otro pana no me lo sé. So, Onizama, dame el usuario del otro pana. El tuyo sigue siendo Onizama, ¿no? ¿Pero cuál es tu usuario? Onizama, dame el usuario, el tuyo y el del pana. Here we go, vamos, que quiero ver la gente activa. Se puso caliente, vamos a ver Onizama, porque imagínate, lo de Cross se nos cayó. Se le fue el internet a la Corazate. Nos dejó angustia ahí, nos dejó. ¡Ah! ¡Oh! Claro, tan buena que estaba la mano, compadre. Ahorita yo me voy a mover a plancha, entonces, por ahí me voy a poner a ver juego de Bacamuy. Ya. Ah, pero Onizama no habla ahora, pero Dios mío, Onizama, tíramelo ID, por favor. GERD DLC es el de GERD, pero ¿y el de Onizama cuál es?
Ah, el WhatsApp me escribiste, ok. Kirby MC. A ver, aún se va por el WhatsApp. Ahí te paso el nick, pero no me lo pasaste. No me lo pasaste, el nick por WhatsApp, no se ve. Ya tengo el de Gern. Los dos son David. Mierda, pero ahora Onizama me tiene esperando, el fucking usuario. Yo, bro, dame el usuario, corre, el tuyo. Oni, Oni, Rayita, Sama 20, ok. Sama 20, aquí está. Ok. Entonces... EV Onizama versus EV. Son del mismo equipo, ok. Third MC. Son de Argentina, ¿no? Van a tirar primero a 5, ¿no? Primero a 5, primero a 5, porque ya. Ahora dice Onizama y el otro que llegó la luz que van a terminar. Ya Gross se planchó ya. Lo tiramos mañana, compadre. Ya yo tengo otro set montado, compadre. Mañana y lo tiramos, díganme a qué hora mañana. Ok, señores, vamos a esto. Onizama versus Gern. Y nos vemos. ¿Qué fue? Onizama versus Gern. Aquí lo tenemos, primero a 5. Frost. Fifth to five. Avis, dime si tienes el set de España para tirarlo también por aquí. Ya estamos activos. Wow, pero qué set el de Grossi acorazado que nos dejó con todas las ganas del mundo. Pero vamos a comenzar con esto, señores. Tenemos otro set aquí, Argentina. Los dos del mismo equipo. Onizama versus Gern. La robota rota, la robota versus Aaron fucking Black. Aaron Black, el vaquero solitario. First to five. Bueno, los dos son de Argentina, entonces los dos no tendrán problema con la conexión, así que esto va a ser precioso. Dejan el intro los muchachos. Cuando sea ciber, me servirás. Servir o servicio. No importa. Servir o servicio. Está todo por mañana, mañana. Ok, vamos a ver, otra pelea. La robota, señores. Onizama con Aaron Black. Onizama que lleva usando Aaron Black desde que salió el juego. A Gern, no lo he visto yo jugando mucho, no sé su historial. Mientras que el de Onizama sabemos que era una persona muy dura con reptiles en Mortal Kombat X, pero le están pegando este precioso combo crouching blow de la robota. Que termina con el helicóptero. La cabezota, taladro. Brr, cuidado. Onizama buscando entrar, tiene combo, oh, la escopeta dos veces. Cosa que la gente casi no tiene esa escopeta así dos veces, porque no es tan viable. Throw, Cerebra, aquí Gern y este el Sonic. Pero cuidado que el zurdo está activo. Cuidado que el zurdo está activo, Slide, te tiramos reptil. El throw, ¿para dónde vas a rodar? Dice Onizama. Y le van a pisar la cabeza a la robota. Onizama intentando entrar ahí con esto. Uf, la patada, van de la baja. Increíble, buen conocimiento de parte del Gern al saltar luego cuando iba a disparar el Ron Black. Eso se castiga y exactamente lo hizo Gern. Es una persona que sabe el macho. Ahí está el Sony. La robota se lleva tremenda. Uy, no, entró ahí el Delphi. Los cachazos de Ron fucking Black. ¿Por qué está tirando este combo Onizama? Y no es que sabemos que tiran casi todos los Ron Black. Está jugando un poquito con los fusiles ahí. Entra con los puños.
Otra vez jugando con eso, el disparo. Consigue la patada, cachazo. Uy, el problema es la robot en la esquina. ¡Uy, la trampa! Y esta es la otra variación de Aaron Black. Ahora es que me doy cuenta. El Zero con la trampa en la esquina de Onizama, increíble, ¿no? Buenísimo. Final round, fight. Crouching Blow Combo. El Zero con la trampa, la tira. ¡Oh, qué tigre, ¿no? Uy, quería mandarlo a la trampa con el slide. Lo disparo, saca el rifle, lo cancela. Los robots intentan entrar. Taladro. La patada. Cuidado, buen bloqueo de Onizama. ¿Para dónde vas a entrar? Dice la robot. Ahí está el throw. Para la esquina lo lleva. El jumping de Frog, que es muy bueno. Taladro. Y buen bloqueo de Onizama a no moverse ahí. Sabe que ese taladro segundo va a venir si hay barra. El Sonic the Burn con la robota. Vamos a ver. Uf. Disparo. Consigue ahí esos disparos con el rifle. Cero balas para Onizama. Nuevamente salta Girl. Conocimiento de eso. No va a coger eso, dice Girl. Pero viene combo. Crouching Blow. Breakaway inmediato. Está con el factor Fatal Blow Girl. Y ahí está, señores. La primera. Para Girl. Argentina in the house. He jugado por Girl ganando la primera. Recuerden que esto es primero a 5. Frost. La robota. La robota. Pico adelante Girl con la primera. Así que muy buena. Atrás va entonces. ¿Cuál es? Abyss versus Kazuma. Buen set. Estamos activos, Abyss. Ok, si ese set es el que viene, excelente. Le damos con ese set. Aquí estamos prendidos hoy. Estamos prendidos. Bueno, ok. Se está jugando feo. Frost. Aaron Black. Special Forces Deadly Command. Bueno, pico adelante, Girl. Sabemos que Onizama también puede usar a Deborah, ¿no? Onizama también puede usar a Deborah, pero creo que va a tirar todo aquí con Error versus la robota en este primero 5. Round 1. Fight. Esto ha sido Galera. No es un torneo, es un primero 5, mi hermano. Ahí está, señores. Cuidadito. La doble patada. Pero la robot está jugando muy bien, Girl. Tiene mucha ventaja. Onizama buscando que se descuide con el slide, pero no consiguió. El bloqueo de Girl, bloqueando bien. La interrupción con el downwind. El helicóptero de la robota. A conseguir el throw. Dice que no, Girl. Y ahí está. El delfín de esa mujer. Es muy buena que está la robota. Wake up salvaje. El slide, te tiramos a reptil. Podrá hacer el combat, viene el chip down. Down one special. Todo listo para tu final. Round 2, fight. Taladro. Entonces ahí Onizama tiene que buscar la forma de hacerle algo a este muchacho. Son del mismo equipo, pero Girl está demostrando aquí que puede ganarle a Onizama. Quiere poner su nombre en el mundo, Girl. Ahí está, entra Onizama, va a confirmar el combo. Disparo, quedan 4 balas. ¡Ay! Frost flotando en el aire y Aaron Black con la patada hacia el otro lado. Chulo, ¿no? Otra vez la tira. Uy, no pudo esta vez castigar eso, Girl. Onizama no confirmó el combo. Los cabezazos de la robota. Y otra vez tirando esa patada, Onizama tiene que tener cuidado con esa patada que se castiga de Aaron Black. Es muy, pero muy buena. Sabemos que puede hacer Crouching Blow. Intentó nuevamente la patada, como estoy diciendo, y lo frenan con el Sonic de la robota. Girl haciendo daño. Pero ahí viene Onizama, slide. Tiramos a Reptile para hacer daño con el ácido. Intenta hacer punish. ¡Wow! En el aire. Salvó eso a la robota. Vuelve y cae. No lo castigan. Ella queda a una buena distancia con ese golpe.
Queda muy bien Frost después de eso. Elsa, le pisan la cabeza a Elsa de Disney, por ahí viene con la cabezota. Pisate la cabezota, se te va a dar con la cabezota. Rota la robota. Ahí está. Oni Sama con los combos. Lo tiene. Lo disparo. Buen daño sacó Oni Sama ahí. Pero tiene Fatal Ball Girl y tiene Fatal Ball Oni Sama. ¡Oh my god! Crouching Blow. Estaba activo. ¡Ay! ¡No! ¿Para dónde vas a disparar? Dice Girl a Oni Sama, ¿para dónde vas? Lo frenan en seco. Queriendo sobar Fatal Blow. La robota. Dura. Dura la robota, Dura la robota. Bueno. Ha intentado eso. Kano. Y Oni Sama va a coger a Kano. Frost. Lo tienen abajo 2-0 en un primero a 5 y va a coger a Kano versus Frost. Esta decisión un poco rara de Oni Sama. Pensaba que iba a coger a Devora o iba a seguir con el mismo Aaron Black. Pero aquí lo vemos usando a Aaron Black. O sea, usando a Kano. El hombre más sucio de Mortal Kombat a nivel no de que está roto, sino de que el tipo es sucio, no se baña. Pero duro. Round one, fight. Ok. Cannonball. Intenta soñar a Oni Sama con los cuchillos, se prende, se pone rojo. Está el ácido. Creo que Oni Sama con Kano lo que va a buscar es que Girl tenga un poco de desconocimiento del matchup de Kano y sacarle ventaja a eso. Lo van a aprender, cuidado, se te pega del fuego. Fuego. Fuego contra hielo. No está la robota que tiene mejor Sonic, Wow. Y si ese Dolphin desde el aire le está dando Oni Sama. Tampoco lo está castigando cuando se cubre. Pero, cuidado, el Fatal Blow. Kano Blow salvaje. Overhead, pero no sigue Oni Sama. Oh, intenta agarrarlo. Intenta abrir ahora la robota. Kano Ball bien bloqueado. Combo, Fatal Blow. Y ahí está, señores. Girl está jugando increíble. Está jugando esperando su turno, su momento. Con los bonus punish. Y aprovechando al 100% los recursos de su personaje Frost. De verdad que increíble jugador Girl. Muy bien. Del equipo Eevee. Uf. Down to salvaje y la confirmación con el helicóptero de la robota. Lo tienen en la esquina a Oni Sama. En problemas. Los talados. Y ahí está. Pam, pam. Cuidado que entró con eso. Dice que no. Down one. Intenta prenderlo, pero es que la robota sale de esa presión fácil cayendo desde el cielo, Con ese movimiento down to crouching blow y se pone 3-0. Bueno, está feo Oni Sama. No sé qué opción va a buscar Oni Sama versus este man, Girl. Porque le están dando. Con la cabezota de la robota, que se la quita. Rota la robota. Le están dando Oni Sama. En problemas. 3-0. Feo abajo, Oni Sama. Yo quería ver esto un set cerrado y con mucho hype, pero vemos que Girl está roto con la robota, mi hermano Adriano. Kano. Va a seguir con Kano Oni Sama. Yo, what? Frost. Sí, mi hermano, yo juego con todo el mundo. Hoy jugué casi con todos. Rota la robota. T7G Now's. Mortal Kombat. Another day. Here we go. Yo. Activa la robota, Activa feo. Kano está abajo. Intenta ahí. Oni Sama hacer daño. La cabeza. Y mira la robota con el Sonic, Puede soñar la robota. Ahí está. Kano Ball se castiga. El castigo inmediato de Girl. Eso también lo puede castigar la robota con ese mid de la cabezota.
Es buenísima la robota, señores. ¿Qué ventaja tiene que ver aquí? Uy, ¿para dónde vas? No, voy por aquí, no, voy por allí. Uso el interactivo, salto, te vuelvo loco, vuelo en el aire. Haz lo que quieras, Kano, que yo soy la robota. Y salió mi película parte 2 de Elsa. Tengo todo el poder de Disney encima. Oh, bueno, bloqueo, intento entrar con la cabezota. Aquí está, el jump. Hueco, optimizado. Throw, dice que no, girl, no se deja agarrar este muchacho, ¿eh? Está jugando muy bien. Tiene el level prendido. Viene la robota con el vaina. Se prende otra vez Orizama. Pero coge todo el Sony. Y se bloquea muy bien, girl. Está a otro round más. Para poner esto 4-0 versus Orizama. Wow, señores. Qué problema. Qué problema entre estos dos. Son del mismo equipo. No sé cuál de los dos lleva más tiempo en su equipo, pero down to crouching blow, another down to for the damage. Steady forcing. Y ahí viene la robota. ¡Taladro! Necesita el breakaway. Onizama. Oh my goodness. Robota con el Delphine. Onizama ahorcándola ahí a la muchacha. Frost, toma tu película de Disney. Oh my god. Están de la barra, ahí está. El Sony, la robota, la lámpara. Onizama en problemas. El delfín, no castiga Onizama. Y sí castiga. Girl, señores. Girl, 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 girl. 4-0. Bueno, señores, a una más de ganar este set. Girl, roto, desbaratado. La robota. La robota. Wow. Está de risista, de risa en el chat, girl. Girl está roto. Kano. Frost. Onizama seguirá con Kano. Está feo para la foto, Onizama. Rota la robota. Vaya preparándote, Avis. ¿Contra quién es que vas, Avis? Yo creo que el set de Avis, la gente de España, traiga mucho hype. Este set está bueno porque a la gente le encanta ver a la robota jugar. De verdad que muchísimas gracias a la gente de Argentina por jugar aquí hoy en Top 7 Games. Se le agradece muchísimo, señores. Recuerden darle like al canal, darle like al video, suscribirse al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Top 7 Games in the house. Seguimos. ¿Podrá Onizama ganar una o le darán 5-0? Esta robota está rota. Está jugando muy bien, girl. Here we go. Ahí está el Sony con los cuchillos. Kano Ball desde el aire. Se pone rojo. Ahí se da en el pecho. Me pongo Iron Man, Iron Man. Ay, pero el castigo inmediato de girl. Que no pierde oportunidades. Breakaway. Throw. Y escape fallido. O sea que el próximo va a ser Crossing Blow. Y recuerden que Frost tiene Crossing Blow hacia los dos lados. Y ahí está, señores. ¡Ahí está el Crouching Blow así en la cara! El trompón de la robota. Amplificado así. ¡Uf! Down to salvaje. Not like this, bro. It's too easy. Yo, está roto este tipo, loco. Tenemos que buscarle a otra gente dura de la Argentina para que juegue contra él. Este tipo está podrido, señores. Con Frost. La robota. Agria. Lo queman. Viene el fuego. ¡Uy, quemado! Cuidadito. Onizama tiene que hacer algo, tiene que tratar de ganar uno que lo den 5-0, porque así no. Por aquí por top 7 games 5-0, no like this. No like this, bro. Oh my goodness. Ponga ventaja a la robota. El Sony. La robota entra ahí con su Delphine desde el aire. Ya un delfincito, salta así. Oh. Este Sony. Tiene la esquina casi a Kano. Buenos bloqueos. Intenta castigar a la robota. Cuidado. Uf. Entra otra vez. Y girl, no coge esa. Down to crouching blow. Power blow. Yo. Down to power blow. Se va a morir, eh. Down to power blow. 46% de descuento en Black Friday. Claro, le iba a hacer fatal ese muchacho. Nada, señores, GG's. Frostwing. ¿Por qué está loca? 5-0, Onizama, GG's.
GG's. Girl, felicidades. Estás roto. No había visto a Girl jugando con Frost. Te aplauso, hermano. Te felicito. Y la gente de Eevee. Buen jugador. Excelentísimo. Me salí. 5-0. Señores, muy bien jugado. Vamos ahora con el set de Abyss de K. Y que me diga cuál es la otra persona que va a jugar con él. Venimos con la gente de España ahora. GG's, Onisama. Demasiado buena. Oh my fucking son. Yeah, le dieron a la leyenda Onisama. Venimos ahora con el set de Abyss de K. Abyss de K, tíramelo ID. Tíramelo ID en el chat. Se lo llevó el Devil. Eso que le hace falta a Reptil a Onisama, estamos claros. Estamos claros. Estamos claros. Entonces vamos contra Abyss. Abyss, que me hable rápido. ¿Contra quién es que él va? Yo tengo la ID de él porque él es pana mío dominicano, ¿no? Pana mío duro. Abyss, dime rápido. ¿Contra quién es que vas? Necesito la ID de la otra persona. Esto es primero a 5. Abyss de K dice que él es del equipo TC. TC Abyss de K. Es urgente poner a Reptil en MK11 para que Onisama se sienta cómodo. TC Abyss. Es. Ok, Cedric. Abyss, mándame la ID de la otra persona, socio, rápido, que la gente está en hype. Ahí están buscando ser baneados. Sí, es que la gente repite mucho lo mismo a veces, o sea, ya todo el mundo está claro. O sea, vi, el spam, please. El spam. Hay gente que no le permite el spam porque son pana de uno, tú sabes, pero en otro sitio lo banearon. Cast 255 UMA, y esa vaina. Cast 3Z 255. ¿Y cómo es el usuario de él para yo ponerlo en el score? ¿Qué nombre le pongo? 255. No me aparece nadie con ese ID, hermano. Cast 255 UMA. Creo que mi hermano Corazate. Un ID rarísimo. Siempre me puso 255, que si yo qué, no sé. No aparece. No, Abyss no me va a trolear. Pero, o sea, que me hable rápido. Con una Z. ¿Y por qué tú pusiste tres fucking Z, loco? ¿Por qué tú pusiste tres Z, loco? Yo. La corazade en el chat, señores. Error de cálculo, deja la droga, es un guau. Ok. Kazuma versus Abyss. Bueno, vemos a Kazuma que está entrando. Llamámenlos. Mirando el nivel de los tigres, dice hermano Corazado. Sí, los tigres están agrios. Ok, vamos a seguir disfrutando de esto. Tenemos otro primero a 5 con la gente de España. España en la casa. España. Los españoles se activaron. Pero ¿qué es lo que esperan? Denle en el cuadro y comiencen esa vaina. Denle en el cuadro y comiencen esa vaina. Sí, señores, los corazados se les fue la luz, fue. La corazada se la hizo la luz. Ya lo, ese set iba buenísimo, corazado. Pero si Dios quiere, vamos a ver si lo tiramos mañana. Cuando yo llegue de trabajar. Mañana jueves. Estamos en diciembre, estamos activos. Ok, Abyss de K versus Kazuma. T
TC Abyss versus Kazuma. España en out. España en top 7 games. Liu Kang. Hostia, tío. Aquí venimos con las mejores peleas, hostia. Desde España, tío. Todo el nivel de la hostia. Vamos a ver qué pasa con Abyss DK versus Kazuma. Kazuma es un jugador que ha cogido a Giraldo, you know? El moreno Giraldo, su play city. Hostia. Vale, tío, vamos al combate. Vale, que la gente esté esperando esto. Vamos, ahí está Liu Kang. Vamos a dejar el intro para... Oh, no, vaya para allá con el intro. Giraldo versus Liu Kang. Kazuma versus Abyss. Y comienza con los primeros golpes, Kazuma. Abyss que le encanta usar a Liu Kang. Pata, pata. Y ahí está, en la esquina, presión. Uy, 1-1, iba a entrar Kazuma ahí, ¿eh? Pero Abby lo tiene en la esquina en presión. Los staggers de Liu Kang, el 1-2, el 1, el 1. Patá, patá. Y el castigo de Kazuma. Va a llevar a Abby a la esquina ahora. Bueno, flawless block, pero no lo subió arriba. ¡Uy! En neutral jump y cayó en blanco. El castigo de Kazuma ahora. Down 2, ¿no? Breakaway. ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahí entró Liu Kang, pata bicicleta. Cuidadito. 1-1 y esto va a doler. Ah, no, no es Cooking Blow. ¡Ay! Doble low así. Cuidado con el piso, matapollo. De Giraldo. ¡Wow! Quería entrar Kazuma Control. Mira que Abyss lo podía matar ahí con esos golpes y Fatal Low. Pero se fue por el combo. Va a guardar su Fatal Low para la otra mano. Va a buscar el chip de Amy aquí con el fuego. Pero ¡wow! Kazuma lo castigó. Se abajó muy bien al fuego Kazuma. Pero no castigó, señores. No castigó. Tenía esa mano ganada Kazuma ahí. Cuando el segundo fuego de Liu Kang pasa, usted puede castigarlo. Pero ahí no, no entró a tiempo. No reaccionó rápido Kazuma. 1-1. Quebrado ahora de Giraldo. A buscar. Uy, salto. Neutral. Los golpes. Abby con la ventaja. Por ahí viene 1-1 otra vez. La quebradora. ¿Cuándo será que esa quebradora va a ser Crouching Blow? Intenta entrar con el mid. El castigo inmediato de parte de Abyss. Lo tiene ahí con los staggers. Pero el down one special. ¡Oh! ¿Para dónde viene? ¡Buenísima el nivel! ¡Ok! ¡Gracias! Menos 51% del esfuerzo, pero... ¡La piradora se sobó! ¡Bárbaro! ¡Pero qué buena de Abyss, señores! Le hicieron flawless block. Inmediatamente tiró el parry. Y le quitó 50 con Liu Kang. ¡Ay, matapollo! ¡Que va a doler! ¡Se murió! ¡Ahí está, señores! ¡Qué pelea, señores, entre estos dos! ¡Qué nivel! Flawless Block, parry, menos 51. Se soba piradora. Matapollo. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! El hype es real, señores. Dios mío, señores. Está... viendo el nivel alto. Intenta castigar a Abyss con la patada. Pero viene el 1-1. Quebradora. Y aquí vemos, señores, a Kazuma con el nivel. Flawless 2, pero no. Los dos puños lo frenan a Giraldo. Los fuegos de Liu Kang. Fuego por abajo. Fuego saltando. Pata voladora, pero te vimos. Crouching Blow. No, pero ¿para cuándo es Crouching Blow? No, Kazuma respetando. Cubriéndose muy bien Abyss. Abyss buscando las confirmaciones, abrirlo con los staggers, patá, patá. El stagger del puño, pero se mueve, da un tu salvaje. 1-1. Tampoco es quebrador ahora. ¡Ay! Lo vieron caminar hacia atrás y esto es brutality. Así es, señores. Giraldo. ¡Wow! ¡Qué nivel de pelea, señores! ¡Qué nivel de pelea! Muy bueno. Flawless Blow, te voy a subir para arriba, parry, menos 51, combo de Liu Kang. Adivina qué, se subió a piradora, se te agarró con matapollo, se hizo el combo y te ganamos. GG's. Kazuma. Muy duro, muy dura la pelea. Muy duro. Excelente. Kazuma pico adelante. ¡Pico adelante! Está flipando. Está flipando, Adriano. Es como asombrarse, exacto. Es como sorprenderse. Eso es flipar.
Recuerden que estas gentes son de España, ¿eh? Vale, tío. Mae, mae, mae. Estos son la gente de Costa Rica. Bueno, señores, qué buena pelea la primerita de Kazuma versus Abby. Recuerden que esto es primero a 5 por aquí en Big Bola, por Top 7 Games. Recuerden seguirnos todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Estamos en vivo con lo mejor de Mortal Kombat 11 en español. Ok, Abby's. Fuego. Ay, lo vieron entrar y confirma Abby's. Abby's del Team TC, Kazuma con el 1-1, la quebradora. Lo va a llevar a la esquina, el salto con esa patada de giras que es muy buena. Intenta entrar con el 1-2 ahí. Vamos a ver, otra vez intenta pegar esa arena, Flawless block salvaje, el nivel, pero Breakaway que le da el punish a Abby y consigue ese daño. Abby con wow, patá. Whiffió ese down 2 y aprovechó el punish ahí. Abby. Qué pelea, sobre esto está muy bueno. Okay, rodilla. Está buscando eso y ahí está el flawless blow. Lo está viendo, pero vuelven otra vez y le hacen breakaway y el punish después de hacer flawless blow. Estos muchachos están seteados con los flawless blow, están midiendo el nivel. Se está viendo el nivel, el castigo de Abby. Que quiere empatar el marcador y ponerlo 1-1. Bloqueando muy bien ahí. Abby bien track. Pero consigue lazo al cuello. Suplex City. Ese trote girando que me encanta verlo, Wow. Wake up salvaje de Abby. Tirando esos puños. Se acabó aquí. Se tiran esos puños y ya digo Abby. 1-1. Wow. Sí, Liu Kang es muy bueno. La presión de Liu Kang es muy, pero muy buena, señores. Realmente, el personaje desde que salió es bueno. Lo parcharon, le bajaron un poco a su patá, pero sigue siendo un personaje muy bueno. Gears. Sí, están tirando un nivel muy agrio. Flawless blocks, toda la vaina. Buenos punish, buena reacción. Los tigres tienen el nivel, sin duda alguna. España en la casa. Se está organizando calladito varias cosas. Después de enero aquí en Top 7 Game vienen torneos para España y torneos online para otros países, así que manténganse al tanto. Y la gente de España que se mantenga activo con todas las redes sociales, porque se va a anunciar algo, un torneito online para España. Ok. Se dijo por aquí por Top 7 Game, o sea que el torneo de España va a ser por aquí. Please. Vamos al game. Arena. Matapol. Giras. 1-1. El set. Más fuego del Liu Kang. Cuidado que te quemo. Cuidado que te quemo. Rodilla. Cabeza. Uy, la plancha. La confirmación ahora de Kazuma. Kazuma. Para el name, Kazuma. It's not bad. It's really good. 1-1. Ok, down one, special. Uy, consiguió la plancha, pero no confirmó el combo Kazuma, Tenía la plancha en crossover, no la confirmó. Flawless block. No, pero casi siempre, luego de flawless block. Oh my god, wake up salvaje, se acabó este round. Cada vez siempre que le está haciendo el flawless block, Kazuma a Abby's. Abby's tiene barras para hacer breakaway y castigar a Kazuma. Ahí está el fuego. Establece Liu Kang. El castigo de Kazuma. No siguió el castigo. Pero sí aprovecha Abby para hacer daño. Kazuma en problemas. Patá. La cancelamos. Conseguimos el throw. Pata en la cara. Ok. En la esquina. Contra Liu Kang. Nadie quiere estar. Esos staggers son muy buenos. Eso patá. Ese 1-2. De ahí se movió. Pero está breakaway. Casi siempre tiene break. Uy, buen antiaéreo con el down one. De parte de Abby. Expande todas las barras y patá. Se acabó este round. Final round. Fight. Fuego.
Javi tratando de soñar, pero tiene que tener cuidado, porque las arenas del tiempo le pueden hacer un lío. ¡Bárbaro! ¡Vaya confirmación de Abyss! El fuego y la patada crouching blow, ¿eh? ¡Excelente! Consiguió buen daño. Tiene muy buena ventaja Abyss ahora mismo. ¡Patá, patá! Consigue el punish ahí. Continúa con las arenas del tiempo. Y matapollo agrio, menos 35. Wake up salvajes de Abyss. ¡Patá, patá, crouching blow! Se acabó este round. Ahí está. 2-1. Bueno, y coge la ventaja aquí Abyss. Luego de perder la primera Abyss, ahora está en ventaja en este set. Muy bien jugado. Así es, Liu Kang puede pegar todo eso a esa distancia. Te pega el fuego y la patada voladora en Crouching Blow. Es increíble, Liu Kang es muy bueno. Es como digo, el personaje sigue siendo buenísimo. No sabemos que le bajaron un poco, pero sigue siendo top. Sigue siendo un personaje S+. Liu Kang. Es que está, ¿no? El Liu Kang de Abyss con el traje clásico de Mortal Kombat, ¿no? O pantaloncito rojo con la raya negra. Los Joggers Pants. Está muy de moda ahora. A la gente le gusta mucho usar sus jogger pants. Claro, por lo cómodo que son, ¿no? Pero aquí está. Abyss, DK. Que picó adelante. Está 2-1. Tiene que avivarse a Kazuma. Porque está cogiendo todos los golpes de pata pata. Y está el throw. Liu Kang. 1-1-1, confirmamos, expandimos la barra, te queremos el daño, down 2. Fuego, no castigó. Otra vez intenta entrar con eso. Uy, Abyss esperando su turno y esperando la reacción. Los Staggers se lo está comiendo. ¿Para dónde vas a saltar, hermano? Wow, lo tiene en presión con esos Staggers, Abyss, a Kazuma. Tiene que tratar de salir de ahí. No confirma bien ahí, Abyss, pero igualmente tiene mucha ventaja. Wow, clean. Como digo, tiene que despertar Kazuma porque está entrando en el juego. Ah, pagó el down 2. Está entrando en el juego de Abyss. Abyss lo está matando a Staggers con Liu Kang. Y a pata pata y a Convito. Y a 1-2. O sea que tiene que hacer algo Kazuma. Breakaway de Abyss. Ok, consigue ahí la plancha Kazuma. Va a hacer daño, claro. Tiene que aprovechar el 100%. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Por qué quiso terminar el combo con esa arena para tenerlo pegadito ahí a Abyss? Y Abyss que le va a meter la presión con los Staggers. Los Down 1. O sea que creo que debió de seguir su combo normal. Pero aquí consigue el throw. El Black Batista. Da su cuello. Sigue tirando eso. Down 1 especial. Ahora sí, lo consigue. Por fin, ¿eh? Ha intentado mucho conseguir ese golpe. Kazuma. Final round. Fight. Okay. Suma con la ventaja. 1-1-1. Lo va a dejar en la esquina. 1-2. Throw. Y ahora llevan a la esquina a Kazuma. Wow, interactivo. Con barra. Y la confirmación de 96, ¿eh? Consigue el jump. Breakaway. Y viene combo fatal blow. Exacto. Exacto. Se aprovecha el 100% ese punish para hacer daño. Abyss. Combo fatal blow. ¡Ay! Va a doler. Se acabó. Bueno, señores, 2-2. Kazuma no se da por vencido. 2-2 este set.
Lo que pasa, Anthony Castillo, que no se puede poner ese Liu Kang versus el Kung Lao de Acorazado, porque ese Liu Kang está en España y Acorazado está en RD. El lag y el pin sería increíble. ¿Qué le pasa a Sebo? ¿Qué pasa a Sebo, hermano? Sí, había jugado versus Ninja Killa y versus algunos pros, claro, sí, sí, sí. Bueno, Sebo dice que él es un profesional en este juego. Eso está bien, hermano. El juego es bueno. Si eres pro porque te gusta el juego. Giras. Sí, te dan el cuello así. Ya. Tiene el diablo, mira, señores. Girando. Me están esperando para coger el mundo. Por favor. Cyberlin Quay Assembly. Round one. Here we go. Fuego, estamos en el Cyberlin Quay, la Cyber Initiative. Este mundo de los cyberlinkways, la gente linkway que se viraron, se volvieron robots para tener más poderes, tanto salvaje. Buscando eso siempre. Ah, buscando el Flawless Block después de eso. Pero lo está viendo muy bien Abyss, ¿ok? Lazo el cuello Super City de Giraldo. Va a buscar la plancha, sigue toda su secuencia. Abyss con lo patapatá, está el patapata otra vez, fuego. Oh, no pudo castigar. No está castigando eso. Y Abby está viendo que él está buscando ese Flawless Block. Y le está tirando golpes que sigan para quemarle el Flawless Block. ¡Wow! ¿Pero qué está pasando con Kazuma, eh? Tenía un combo ahí. Tenía una buena confirmación con el 1-1. Y lo paró. Para estar en la esquina ahora cogiendo lucha. Lazo al cuello. Suplex City. Tiene la aspiradora activa. Down to salvaje. La piradora, pero no, wow, no castigó a Abyss. Fuego. Wow, quería entrar, pero esa última patada de Liu Kang llegó al estómago de Giras. Round two, fight. Arena. Fuego. La voladora, pata, pata. Asuma tiene que confirmar mejor sus combos. Está buscando mucho esos Flawless Block. Pero tiene que tratar de que cada punish valga daño, eh. Tiene que tratar de que cada punish valga daño. ¿Cómo hace Abyss? Ahí está. Confirma e inmediatamente hace daño. Ok, doble slow. Haciendo temblar la tierra. En el cuello. Toma. ¡Ay! Lo consiguió por fin este crossing block. Él lo que quería era que nosotros viéramos este crossing block. Él quería... Vamos a hacer que el muchacho vea este crossing block. 1-1. ¡Wow! Pierde el punish con la arena. Buena confirmación. En el cuello. Quiere hacer temblar la tierra. Okay. La rodillita, la rodillita. La próxima, quizás. Final round, fight. Vamos a ver. Tan Wang en la esquina en presión. Liu Kang, los Stagger, el 1-2. La confirmación perfecta de parte de Abyss. Patá, patá, cuidado que te quemo. No va a salir de la esquina, dijo Abyss. No va a salir de la esquina. Ok, salió. Con el 1-1. Con el 1-1-1 de Giraldo. ¿Qué puede hacer? Oh, wow. Lo confirmó ahí. Pero lo ponemos en 4. Mantillo. Nuevamente buscando ese golpe. Está buscando demasiado esa secuencia ahí, Kazuma. Y eso le está haciendo perder muchas manos. Pero aquí tiene combo feo, ¿eh? Agrio, porque tiene barra y tiene Fatal Blow. ¿What? ¡Wow! Y ganó, señores. Ganó. Ok, ganó. Pero... Kazuma podía hacer combo Fatal Blow. Con la pirata la tenía activa. Pero no optó por eso del combo Fatal Blow y se fue a por... Por un jumping luego de esa confirmación. Y ganó aquí por un poquito de descuido de Abyss. Pero se arriesgó mucho aquí Kazuma. Al no hacer la conversión. Al no hacer la conversión con el Fatal Blow. Oh my goodness.
3-2. Así que va el set, ¿verdad? 3-2. Giras. Victoria 2 para Abby, 3 para... Así es, exacto. ¡Wow, señores! Debió confirmar con Final Blow, ¿eh? Debió confirmar porque en este juego hay que asegurar. Cyberlin Quay Assembly. Oh my god. Así es, no sé cómo fatal lo mató con brutality. Buena de Kazuma. Pero estamos viendo. Wake up salvaje. Breakaway. Punish de Abyss. Expande la barra. No lo hemos visto hacer ese crouching blow de la cabalgada ni una sola vez. ¿Por qué está buscando ese golpe de la arena, eh? Si ve que eso no le está funcionando tanto y lo sigue buscando Kazuma, ¿eh? Y lo interactivo, y lo van a castigar, eso queda súper negativo. En este juego, cada vez que una persona tira un interactivo y se ve en blanco, está negativo, frisado. Te va y le hace punish, ¿eh? Para el que no lo sabe. Ok, arena del tiempo. En el cuello el matapollo. La plancha, pero bueno. Flawless Block. Y lo están quemando a Kazuma. Fuego viene a quemar. Arena. Fuego para hacer team damage. Uy, lo agarraron ahí a Abyss. Cuidado con otro de esos. Que le pueden hacer mucho daño. Ah, el fuego le dio a Giras, pero ese venía feo. Ese era el matapollo que te rompe el cuello. Round 2. Yeah, it's crazy, man, bro. Ok, lo pisamos. El parry, pero el 1-1 de Giras intenta entrar con el mid. 1-2. Patá, patá. Cuidado. Ok, ahí lo abrimos. Abyss, uf, no confirma. Se suma. Tenía que hacer que Abyss use sus barras de defensa. Seguir tirando sus combos, pero optó por pararse. Aquí está Abyss con mucha ventaja, ¿eh? Kazuma buscando el combat. Haciendo temblar la tierra. Se tendrá con el mid, pero bloqueo. Crouching. Con la patata de Liu Kang. 3-3. ¡Woo! Liu Kang es una cura. Seguimos con el set que está pegadito 3-3. Lost Hive of the Kaiten. Round 1. Ok, vamos a esto. Ahí está el troll, los puños. El fuego. Fuego otra vez, patada voladora. No llegó. 1-1. Combo de Kazuma. Sigue buscando esos golpes Kazuma. Flawless Blow que no le funciona. No le está funcionando ese Flawless Blow. Tú eres duro, Flawless Blow, toda la vaina. Pero tú estás viendo que por más de 2 o 3 peleas te están contrarrestando esa técnica. Tienes que cambiarla, tienes que buscar la forma de cambiar esa técnica de juego porque Ávila está viendo con sus ojos, está viendo todo lo que estás haciendo, estás intentando agarrarlo con la piedra y luego de que tiras la piedra sabe que él va a meter un golpe, le haces Flawless Block, pero lo que Ávila está haciendo es que te tira una secuencia la cual te va a quemar el Flawless Block. ¿Y qué vas a hacer? Pues coger daño,
Entonces tienes que tratar de cambiar esa forma de juego, porque ya te la vieron, hermano. No está funcionando. Throw, throw, tag. Fuego, pata voladora salvaje. Ahora sí entra Kazuma. Vamos a ver qué nos puede dar aquí. Esas confirmaciones que nos gustan, esos combos. Y ahí está el daño con ese pie que calza 15 calzallidas. Vamos a ver. Fuego. Fuego en el aire. Fuego viene a quemar de Liu Kang, el dragón de los Shaolin Monks. Bruce Lee versión Mortal Kombat. 1-1 y están problemas Abyss. Abyss está en problemas. Rodilla cabeza de el moreno Jirai. Down one. Y este muchacho no está abusando tanto de los down one de Jiras. Sabemos que esos down one son buenísimos. Cuidado que entra Abyss. Y si entra, te va a hacer combo para blow. Ah, bueno. Alabada sea Crónica. Final round. Fight. A ver. Patada otra vez. Fuego. Ah, oh, pero no lo confirmó. Ahí lo pega, pero no lo confirma Kazuma. Están haciendo chip damage. Uy, cayó en el Sharingan. Buenísimo. Abyss, 4-3. Se pone adelante en este set. Liu Kang. Si sí, Abby está hace rato adaptado al matchup y está súper adaptado a lo que está haciendo Kazuma. Porque Kazuma está repitiendo. Round one, fight. Y me cago fuego. Juego otra vez. Entra con el mid, cuidadito. Down one. Nuevamente. Down one. Lazo al cuello. Quiere empatarlo Kazuma. Tiene que hacer algo porque se está adaptando mucho aquí, pero ahí está. Jugando mejor, tratando de meterle presión a Abby. Lo tiene en la esquina. Lo abre con el mid. Y va a confirmar Kazuma por el cuello. Ahora Liu Kang expande la barra. Breakaway se le llenó ahí y lo utilizó. Entra con patá. Abyss está a punto de que se le active el Fatal Blow. A unos golpecitos. Sigue throw. Cuidado. Rueda. Tiene la aspiradora Giraldo. Patá. Los staggers de Liu Kang. Seguimos. ¡Ay! Uno lo tiene. Debió buscar otro combo ahí, Kazuma, ¿eh? Un combo que lo levantara, expandiera una barra y usar el Fatal Blow. Pero buscaba por ese combo del 1-1 con todo y la quebradora. Cuidándose los muchachos. Los dos con el Fatal Blow, pero el fuego de Liu Kang está quemando a Jira. ¡La piradora se sobó! Ok, gracias. Round 2, fight.
Bueno, Kazuma quiere empatar el marcador, gente. Esto está de ataque. Se estaba adaptando Abby, pero Kazuma calentó feo. Wow, confirmación como Fatal Blow de Abby. Dice, ¿pero qué está pasando? ¿Kazuma me va a ganar? Eso dos. Bueno, match point para Abby para ganar este set. Fuego. Oh, cuidado. Uno, bueno, señores. Kazuma se activó, consigue el jumping. Necesita el breakaway ahí, Abby. Sigue la presión en la esquina, los down one. Pero sale Abby con el combo, expande la barra, buscando esa barredora. Cuidadito. Throw. Pisa en la columna vertebral al moreno. Uno otra vez. Patá, patá, crouching blow. Breakaway. ¡Ay! Intentó agarrarlo. Intentó agarrarlo, señores. ¡Oh, y arena! Wow, le dio tiempo a bloquearse. Realmente se desbloqueó. Arena. Oh, la va a tirar la arena hasta que lo agarre. Está nervioso ahí, Kazuma. ¡Ay! Se movió hacia adelante, cogió el fuego. Esto lo gana Abby, señores. 5-3. Muy bien jugado por los dos. Muy bien jugado por Abby. Va a terminar este con Fatality. Así es, ahí lo tenemos. Increíble matchup. Muy bien jugado. Excelente. Se lo disfrutó el chat. Lo disfrutamos todo este combate. De parte de Abby y Kazuma desde España. Por aquí por Top 7 Games. Señores, buenísima pelea. Buenísima pelea. Sí, yo creo que está bien ahí por el stream del día de hoy. Casi 4 horas de stream. Un buenísimo set entre Lizama y el otro pana. Buenísimo set entre la gente de España. Así que, señores, esperemos mañana poder hacer stream otra vez. A ver si le traemos la pelea de Acorazado versus Deer Gross. Y bueno, esperemos tener tiempo mañana otra vez para hacer stream. Quiero hacer stream lo más que pueda esta semana. Nos vemos en un próximo stream. Gracias a todos los que estuvieron activos con Top 7 en el día de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y nada, gente. See you in the next one. Nos vemos en la próxima. Espero que lo hayan disfrutado, como siempre. See you later, people.